¿qué tal? Buenas tardes. En el directo de hoy vamos a hablar de el partidazo de este domingo en Butarque, porque el Club Deportivo Leganés recibe el domingo en casa al Real Madrid. Va a ser a las 6:30. Primer partido grande en casa de esta temporada, con lleno en la grada y todas las entradas vendidas desde hace 10 días. Y partido muy especial, porque el último partido de Leganés en primera fue ante el Real Madrid, y aquel día vivimos uno de los atracos más grandes del siglo XXI para que no bajara el Celta de Vigo y sí que bajara el Club Deportivo Leganés. Fue el 19 de julio del año 2020 y nunca se nos olvidará aquella zamorana de Jovic que vimos todos, menos el balear Cuadra Fernández en el campo. Lo vimos todos no en el campo porque era pandemia, estábamos viéndolo cada uno en nuestra casa. Lo vimos por la tele, pero el murciano Sánchez Martínez también lo estaba viendo por la tele. Él estaba en el bar de Las Rozas. Todos lo vimos por la tele. Cuadra Fernández en el campo, no. Sánchez Martínez en el bar, tampoco. Por cierto, si no me equivoco, Cuadra Fernández, que estaba en el campo ese día, lo voy a decir de memoria porque he visto los árbitros esta mañana y lo tengo apuntado para decirlo luego. Cuadra Fernández es el mismo árbitro que está mañana, no, mañana no, el domingo, en el bar de Las Rozas en el Leganés Real Madrid. Cuadra Fernández, que ni siquiera llamó desde Las Rozas. Sánchez Martínez no llamó a Cuadra Fernández desde Las Rozas para que fuera a verlo en la tele. Porque si lo llaman, si Sánchez Martínez llama a Cuadra Fernández a la tele, lo tendrían que haber pitado. Y alguno dirá, joder, qué clavada la tienes, Óscar. Pues sí. Desde el 19 de julio de 2020, concretamente. Exactamente desde ese día. Hasta el fondo. Al final, ya lo sabéis, empate a 2 contra un Real Madrid que había ganado la Liga la semana anterior y que jugó incomprensiblemente con todos los titulares en Butarque. Oye, están en su derecho. Es lógico, pueden hacer lo que les dé la gana. Pero alguno pensaba que iba a haber alguna facilidad más. Pero por lo que sea, el Celta de Vigo no tenía que bajar ese día a segunda división. Parece ser que el Leganés sí. Afortunadamente, para todos los pepineros, os digo una cosa. Hemos vuelto a Primera División el pasado mes de julio. El Leganés, que por cierto solamente ha ganado una vez al Real Madrid, pero no ha sido en la Liga, ha sido en la Copa, con goles de Eraso y de Gabriel Apple Pires. Fue el 24 de enero de 2018. No fue en la Liga, fue en la Copa, no fue en Butarque, sino que encima fue en el Bernabéu. La gran noche del pepinazo que metió el Leganés en semifinales de Copa para jugar contra el Sevilla. Fue una gran noche. Esperemos que el próximo domingo en Butarque pueda ser una gran tarde. Vamos a hablar de ese Leganés Real Madrid en el directo de hoy. Y en el directo de hoy vamos a hablar también con Irache Sevilla, porque hoy visita Club Deportivo Pepineros la central del Club Deportivo Leganés Femenino. Y la defensa, jovencísima por cierto, ya lo veréis, viene dispuesta a responder a todas las preguntas que le queráis hacer en el chat de este canal de Twitch. Así que debuta con el senior en Primera Autonómica esta temporada, porque Irache viene del juvenil del Leganés de la temporada pasada y se pasa por primera vez por este programa, por este Club Deportivo Pepinos. Además, ya lo sabéis, tenemos la noticia de la semana, el Wallace, que alguno preguntaba hoy, por cierto, ¿qué es el Wallace? Pues ya verán lo que es el Wallace. Hoy vamos, en el Wallace vamos a meter un castañazo increíble a todos los que se han sentido ofendiditos por el vídeo de Super Pepino y el Balón de Oro que ha sacado el Club Deportivo Leganés. El que se pica, ojos come. Oh, gracias, JC-JCarlos, por renovar su suscripción con este programa y llevar ya 19 meses seguidos en Club Deportivo Pepineros. Eso a mí no me ofende, eso a mí me mola. Y como diría el Rey de Mérito, me llena de orgullo y de satisfacción. 19 meses, ¿eh? Es un ratito ya. Suscrito a este canal. ¿Será por algo? ¿Será porque hacemos alguna cosa que le mola a la gente? Y por eso la gente renueva suscripciones. Renuevo más gente en este canal que Chema en un verano en un mercado de invierno. Y ficho a Lord Winter 17. Otro más. 1.225 ya. Te voy a decir empátamelo si quieres, pero entiendo que el domingo en Butarque va a haber más de 1.225.
Incluso si multiplico esa cifra por 10, que son 12.250, también se me queda corta para toda la gente que va a ir a ver el partido del Real Madrid. Pues venga, saludos y vamos al lío. Vamos a ir con el programa número 103, macho. 103 programas de Club Deportivo Pepinos. La semana pasada visteis que, no sé por qué, Riestrina ahora reproduce los dos chats en YouTube y en Twitch. Yo pensé que Twitch me iba a decir algo, porque a Twitch no le mola que digas que estás... O sea, te deja emitir en otra plataforma, pero no le mola que digas que estás en YouTube. Aunque cada vez están abriendo más la mano, porque cuando hay gente que se va, pues intentan retener y dan facilidades. Ahora se puede ver o leer tanto el chat de YouTube... En YouTube, el de Twitch y el de YouTube y el de Twitch. En Twitch se ve el de Twitch y el de YouTube. O sea que se ven todos en todos los lados. Para que sea más fácil y para no hacerme ninguna paja con lo que estoy. Con lo que estoy contando, ¿vale? Mola, sobre todo a la hora yo de elegir preguntas para las entrevistas es más fácil. Porque tengo que estar mirando el chat de YouTube aquí. El chat de Twitch que le tengo aquí. De esta forma, mirando solamente un chat, por ejemplo, mirando solamente el chat de Twitch, puedo estar viendo todo el rato las preguntas de los dos sitios o los comentarios vuestros en todos los lados. Así que mola un montón. Y mientras Twitch no diga nada, bienvenido sea, y por mí cojonudo. Saludada por ahí Mangi028, Mangi o Mangi, que por cierto es experto en el Club Deportivo de la NS en el femenino. Por eso se pasa por aquí cada vez que hay prota. Hoy hay prota, así que está aquí para ver la entrevista a Irache. Lord Winter 17, se ha puesto a seguir. No sé si Lord Winter viene para ver a Irache o viene para seguir este canal de aquí a la posteridad. Saludaba también por ahí María Tello, que dice: sabían que íbamos a volver. Bueno, tardamos un poquito, María, tardamos 4 años, pero hemos vuelto. Dice J. Bardi, ojito, J. Bardi ya se ha crecido, se ha venido arriba y ha dicho: este domingo, el Real Madrid dice adiós a la Liga. Palabras mayores. Saluda Lujo Gasa, muy buenas tardes, Oscar. La Gasa no, pero el lujo es tenerte aquí, así que muchas gracias. Saluda Brochetti, hola a todos, hola Brochetti. J. Bardi también saludaba a todos los pepineros. Y María Tello, por cierto, se lleva la palma, se lleva el perrito piloto, porque en el programa de hoy ha sido la primera en saludar nada más lanzarse en directo. Así que, María, este aplauso es tuyo para ti. Y ojo, 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 que saluda. Dice Manji, que todos le dicen Manji. Cuando me lo pone con Y, le dice que lo escribe con G, pero que se pronuncia como si fuera una Y o doble L. Manji, pues bueno saberlo para no decirlo mal. Me gusta decir las cosas bien. Como me gusta decir bien el nombre de un amigo de este canal, al que conozco en persona, al que conocí en Lucena. Mellariense21 dice: buenas tardes a todos desde Fuenteovejuna. Todos a una, con muchas ganas de que llegue el domingo, porque seguro de que vamos a hacer un partidazo y nos vamos a llevar la victoria. ¡Vamos! Dice Mellariense en el chat. Bueno, ojalá. Yo os digo una cosa, no sé vosotros, no sé qué pensáis, pero yo incluso con el empate no estaría descontento el domingo cuando nos vayamos a debutar, que... Y no salgo a empatar. Y no me gusta empatar, pero... Yo un empate no lo veía mal. Y teniendo en cuenta que el Madrid va a tener que reservar a alguno. Y teniendo en cuenta que el Madrid juega la próxima semana en Champions con el Liverpool, pero no puede fallar. Lo mismo, alguna sorpresita el Leganés puede dar este fin de semana. Dice María Tello: empate con ese equipo es como una victoria. ¿Estáis de acuerdo? Empatar con el Real Madrid es como ganarle. ¿Se le puede ganar al Real Madrid el domingo en Butarque? Por si acaso vamos a poner el himno. El himno de este canal, de Club Deportivo Pepinero. Viene la potra pepinera. ¡El Club Deportivo Pepinero! El oasis de libertad para todos los aficionados del Leganés. La
ameno, crítico y colaborativo en el que todas las semanas os acerco la actualidad del Cide Leganés. El espacio semanal en el que podéis expresaros libremente, eso sí, siempre que lo hagáis con educación y con respeto. El lugar donde una vez a la semana nos reunimos toda la comunidad de Discolega para hablar, debatir y opinar sobre nuestro equipo. Bienvenidos a Pequeño Butaque. Bienvenidos a Pequeño Butaque. Bienvenidos a Pequeño Butaque. Hola, Pepinero, muy buenas tardes. Dice que tú 72, que tú. Bienvenido al Pequeño Butaque. En la vida todo llega. Y en Leganés los sueños se cumplen. ¿Cómo ha dolido eso en el Real Madrid? Y el oasis de libertad para todos los aficionados del Leganés. A todos los aficionados del Leganés que están en el chat y que estáis participando desde las 7:20 de la tarde, ya lo sabéis, no pido el follow, pero si crees que lo merezco, sígueme. Y no pido la suscripción, pero si crees que esto vale dinero, suscríbete. En el chat acaba de aparecer el enlace para que ligues tu cuenta de Twitch a la de Amazon y la suscripción te salga completamente gratis. Si te suscribes, no te hago una jaca. Buenas tardes, Iñaki 2003. Pero te canto el Te Quiero Lega o el Leganete Quevedo. Y además, si tienes Prime, la suscripción te sale gratis. Puedes usar en el chat los emoticonos solamente para suscriptores. Y lo más importante, no te saltan los anuncios durante el directo. Así que no te vas a perder absolutamente nada. Porque a veces, no siempre, pero a veces te digo alguna cosa importante que te pierdes porque te han saltado los puñeteros anuncios. El Cide Leganés. Bienvenidos al Pequeño Butaque. Dice Lujo Gasa, sacar un punto sería muy bueno. Pero a ver si están un poco despistados. Y en vez de un punto, les sacamos los tres. Estaría bien. ¿Qué ventajas tiene suscribirse? No hay anuncios durante el directo. Te canto el Leganés de Quevedo. Puedes usar todos los emoticonos solamente para suscriptores. Ganas más puntos de canal y además apoyas este canal y este programa. Iñaki se ha crecido. Otro que se ha venido arriba ha dicho, el domingo se gana 2-1 fácil. Joder, ojalá hacer las quinielas fuera tan sencillo como las veis vosotros en el chat, macho. Va a ser alucinante. Bueno, que si estás en el servidor de Discord Lega, además de ser suscriptor, te regalo 5 privilegios. Te incluyo en el grupo exclusivo para suscriptores, en el que vas a tener avance exclusivo de contenidos, información exclusiva por adelantado, información exclusiva del mercado que empieza en apenas 40 días y trato preferente en los directos como Iñaki, que como es suscriptor, cada vez que escribe me pone suscriptor y por eso veo que el domingo se gana 2-1 fácil y le veo ese emoji de Rosier que está utilizando en el chat. Bueno, además de todo esto, como te suscribes, yo me llevo un dinerillo, muy poquito, pero me llevo una propina. Yo, gracias a ti, me tomo un café o me tomo una cerveza. Lo que tú me digas, ¿estáis preparados? ¿Estáis preparadas? Pues venga. ¡Vamos al lío! Bienvenidos al Pequeño Butaque. Bienvenidos al Pequeño Butaque. De libertad. Tómate otra con mi sub, dice J. Barty. Como me tome todas las que tengo de suscriptores, me voy a pillar una buena cogorza antes del partido el domingo. Así que, si el domingo hay algo que celebrar, nos gastamos las sub en cervezas. Antes de empezar el directo, ya lo sabéis. Solamente me queda dar las gracias a la gente que se ha suscrito al canal durante esta semana. Raúl Cucumber, por ejemplo, se ha suscrito esta semana. Este RML79, JC-J Carlos acaba de renovar la suscripción y son ya 19 pedazos de meses siguiendo este canal. Y ya sabéis que suscribirse tiene regalo. Y el regalo que tiene suscribirse a este Club Deportivo Pepineros es, por ejemplo, este. El oasis de libertad para todos los aficionados del Leganés. Que muchas gracias por formar parte de esta comunidad. Vuestra aportación económica ha sido invertida en fichajes. He fichado un micrófono nuevo, unas luces, un balón, el brazo del micro, el Steindex para que todo esto funcione como si esto fuera una televisión profesional. Y vuestro dinero hubiera servido para activar las palancas necesarias para nuevas incorporaciones que mejoran el canal y que mejoran los contenidos desde hace más de un año con protagonistas aquí cada semana del Club Deportivo Leganés en un programa
transversal con el conjunto pepinero. Ya lo sabéis, los suscriptores, además de que no veis los anuncios y de que no os perdéis absolutamente nada, podéis usar en el chat los emoticonos de Borja Jiménez, de Jeff Luno, de Chema, que fue protagonista la semana pasada, ojito, pedazo de prota, Cise, Miguel de la Fuente, Neyu, Franquesa, Raba, Diego García, un abrazo a Franquesa, por cierto, que lo han nombrado esta semana, Juan Cruz, Sergio González, Jorge Sáenz, Super Pepino y 12 emoticonos animados más. Sí, Super Pepino, que ha robado el balón de oro de Mbappé, sí. Super Pepino, la mascota del Club Deportivo Leganés. Bienvenidos al pequeño Tupango. Dice Comandante Sitopito, probabilidad de que Marcelo venga al Lega. Falta, Comandante Sitopito. Has entrado en falta, tío. Ese programa ya lo hemos hecho. Esa pregunta se la hicimos ya a Chema India la semana pasada en este programa y dijo: no sé de dónde se sacan esas mentiras. Si lo dice el director deportivo de Leganés, no seré yo quien le desmienta. Saluda en YouTube Dave-2000. Como me sale aquí el chat de los dos lados, puedo ver que me saludan en YouTube sin girar la cabeza a este lado y ver el YouTube, macho. Es alucinante, es increíble que el Restream ahora no tenga oportunidad de ver los dos chats. Dice Comandante Sitopito, vaya, jajajaja, ja, 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 joder. Bueno, mírate el programa la semana pasada. Mírate la entrevista de Chema Indias, que está ya en YouTube, solamente la entrevista, 57 minutos excelsos con el director deportivo de Leganés. La primera pregunta que le hago en serio es la de Marcelo. Y luego nos dice, dice Sitopito, ¿qué vamos a fichar? Pues vamos a fichar un lateral izquierdo. ¿Cuál? Ah, esa es la pregunta del millón. Eso, ese programa no lo hemos hecho, se le haremos. Pero empezaremos a hacerle ya más avanzado de diciembre, ¿vale? De momento Leganés está mirando y preguntando para sustituir la baja de Franquesa, primer lesionado de larga duración de la temporada. Me faltaba deciros que además de los emoticonos que he dicho, está el de Tapia, el de Óscar, el de Dimitrovic, el de Juan Solano y el de Valentín Rosier, como habéis visto antes que lo ponía por ahí uno de los suscriptores, y que está también el emoji de Haller. Por cierto, Sep, no hay mejor escenario que el de este domingo para reivindicarse y para demostrar a qué has venido al Club Deportivo Leganés. ¿Qué mejor partido que ante el Real Madrid, contra el que ya jugaste y te ganaron la final de la Champions, tío, para demostrar por fin que eres un pedazo de delantero y que tienes gol? Creo que no hay partido mejor para que Sepp Haller, aunque sea saliendo desde el banquillo, demuestre lo que vale y lo que se espera de él, que son goles. Ha marcado uno Miguel, ha marcado uno Diego. Solamente falta un delantero por marcar y es él. Ya está recuperado de todas las molestias que tenía. Por tanto, esperemos que el domingo, por fin, sea el día. Dice J. Bardi, hombre, prefiero que lo demuestre Miguel. Y si lo demuestran los dos para ganar al Madrid, no creo que haga falta un solo gol. Creo que para ganar a Madrid hace falta meterle más de un gol. Así que mira, que marque Haller y que marque Miguel. El orden de goleadores no me altera el resultado. Además de usar los emoticonos, si eres suscriptor, hay más formas de usarlos sin tener que soltar pasta, ¿vale? Sin tener que suscribirse, aunque con el Prime te salga gratis. ¿Cómo? Usando los puntos de canal. Debajo del chat de Twitch hay un escudito de CD Pepinero. Si le pinchas ahí, te dice los puntos de canal que llevas y en qué puedes gastarlos, ¿vale? Puedes gastarlos en fijar o destacar mensajes, en desbloquear emoticonos aleatorios, en sugerir encuestas o en dirigir raids, ¿vale? Importante, desbloquear emoticonos aleatorios. Si ves muchos minutos de directo, gástatelo en emoticonos, porque ahí acumulado no te vale de nada. No vas a pagar la hipoteca con esos puntos. Por tanto, gástatelos en cosas que merezca la pena, como por ejemplo tener todos los emoticonos disponibles durante los directos, ¿vale? Dice Comandante Sitopito que Haller le parece una decepción. También te digo una cosa, Sitopito, como contestó Borja a uno de los espectadores el día de la entrevista, que dijo: seguramente hoy dices que no te gusta lo que jugamos, pero en junio estabas en La Fuente celebrando. Bueno, ahora decimos que Haller nos ha defraudado, que Haller nos ha decepcionado, que no sabemos muy bien qué pinta el Leganés. Pero yo estoy convencido que si Haller marca dos goles el domingo, marca en las próximas semanas otros dos o tres, estamos todos celebrando los goles de Haller como si fuera el mejor delantero del mundo, ¿vale? Buenas tardes, un saludo, querido amigo Oscar, dice Chechu número uno, que es mi vecino. Ese me está viendo desde aquí al ladito. Si miro por la ventana, casi podría saludar con la mano a Chechu número uno. Colaborativo en el que todas las semanas os acerco la actualidad del Fidel Leganés. El espacio semanal en el que podéis expresar... Gracias por seguirme, tío Doroy. Por cierto, las personas que se pongan a seguir hoy el canal porque vienen a ver la entrevista a IRH, que lo digan, hombre, que esos tienen un aplauso y una mención especial. Porque siempre que viene un invitado y viene gente a verle, pues mola. Que crezca la comunidad y que seamos todos un poquito más. Cuanto más seamos, mejor. De nuestro equipo, bienvenidos al pequeño Butaca.
Mientras esperamos a RH Sevilla, la protagonista de hoy, que esperemos que la conozcamos un poquito más, a la nueva jugadora del senior femenino, jugadora que viene del juvenil, que es de Coslada y que, por cierto, a ver si le sacamos una cosita de este pasado verano del anterior, en la que tuvo que tomar una decisión y tomó la decisión correcta. Dice Teodoria, ¿qué hora es la entrevista? Soy del Lega por Irache, que se entere todo el mundo. Dice Chava24, dice Mary-MC, vamos Irache. Hombre, Mary, Mary fue la primera protagonista del Club Deportivo Leganés Senior Femenino en este canal. Mary, el día que hablamos con ella estaba lesionada, se había lesionado en el Villa de Leganés. Y estuvimos dando el ánimo porque se lo merece. Y este año está jugando como una campeona, igual que lo está haciendo Irache. Y por cierto, Mary, tendrás que pasarte por este canal antes de que acabe la temporada para contarnos cómo va esta temporada, que por fin estás pudiendo disfrutar completa con el senior femenino. Dice Teodori, Chava, respóndeme al WhatsApp cuando te escribo. A pancreática, pero bueno, las cosas privadas, decirlas en privado, no las hagáis públicas. Pero Teodori, que ya está trasladado el mensaje a Chava. Chava, contéstale el WhatsApp, pero no os distraigáis, que en apenas unos minutos aparece por aquí Irache. Vamos con los titulares. Al igual que Mary, que a Mary la conozco, Chava y Teodori, soy jugadora del Club Deportivo Leganés en el femenino. Mira, dice Mary, cuando tú me digas me paso, ya sabes que yo me paso cuando quieras. Y le recuerda que tú a Mary, Mary, apunta, que tú tienes buena memoria. Yo quiero recordar que Mary prometió unas tortillas a la gente de este canal de Club Deportivo Pepinero. Mary, yo no digo nada, pero es cierto que dijiste que hacías unas tortillas muy buenas. Voy a decir cojonudas, pero no quiero decir palabrotas, que estamos todavía en horario infantil. Y que nos ibas a hacer unas tortillas, así que cuando quieras nos vamos todos allá a la grada a animar. Hay que ir a animar un partido y nos zampamos unas tortillitas de la jugadora del Club Deportivo Leganés. Si ella quiere y si se atreve, porque hay gente que presume mucho y luego nada. ¿De qué tipo de patatas estará chambeando? En el directo de hoy de Club Deportivo Pepineros vamos a hablar del décimo partido entre el Leganés y el Real Madrid, con el Lega estando en primera división, porque al principio del siglo hubo partidos en la Copa del Rey, pero el Leganés estaba en segunda o en segunda B. Así que para contar los partidos entre el Leganés y el Real Madrid en primera hay que contarlos desde el año del ascenso, que fue el año 2016. Entonces, desde entonces el Leganés ha recibido 4 veces en primera al Madrid en Butarque y ha visitado 4 veces el Santiago Bernabéu en lo que se refiere a la Liga. Y además se han enfrentado 2 veces en la Copa del Rey, una en Butarque y la otra en el Santiago Bernabéu, donde el Leganés consiguió el famoso pepinazo eliminando en cuarto de final al Real Madrid. Eso en los últimos años, a principios del siglo hubo enfrentamientos de Copa, incluso en alguno de Copa, en uno de los partidos ganó el Leganés 1-0, pero no sirvió para pasar la eliminatoria y pasó el Real Madrid. Pero la noche del pepinazo, esa del año 2018, esa fue una noche histórica para el equipo pepinero, que demostró que es posible ganar al Real Madrid y hacerlo además en su casa. ¿Vale? Esta vez no es en su casa, sino en la nuestra, en Butarque, donde Leganés ya ganó en su día a otro grande de la Liga, como fue el FC Barcelona, cuando el equipo por cierto estaba muerto, estaba en el suelo, estaba en el piso, y a partir de ahí resucitó y consiguió la mejor clasificación histórica del Leganés en primera a los mandos de Pellegrino en el banquillo. Hay partidos que sobre el papel parecen asequibles y fallas. Y sin embargo hay partidos que en teoría son imposibles, y ahí es donde acabas dando la sorpresa. Así que si sabes lo que va a pasar, no hay que ser negativo ni pesimista, ni tampoco hay que ir en plan derrotista cuando juegas contra el Real Madrid. Como dice Tudori, hacerles como el Alcorcón, que también le ganó en la Copa, fue el Alcorconazo. Luego vino el pepinazo del Club Deportivo Leganés. No es el único trastazo en Copa que se ha metido el Real Madrid en los últimos años, y más desde que la Copa... Bueno, desde que la Copa se ha partido único, fallan menos, sobre todo porque entran más tarde, van con equipos de su categoría y no rotan tanto, ¿vale? De lo que sí que estoy seguro es que tanto Borja como su equipo técnico tienen estudiado al Real Madrid y saben cómo hacerle daño. Estoy seguro de que hay un plan de partido. Luego otra cosa es cómo te salga ese plan de partido. ¿Vale? Eso ya es otra historia. Pero lo vimos en la semana pasada en el reportaje que le hizo Canal Plus a Borja Jiménez al equipo. Cómo estudian al rival, cómo saben dónde hacerle daño, cómo ensayan durante la semana, cuándo hay que presionar, cómo hay que presionar, cuándo hay que aguantar,
cuándo hay que retrasarse, cuándo hay que ir arriba, cuándo hay que ir atrás. Nada es aleatorio en los partidos. Y a Borja le gusta mucho preparar los partidos. Le pasaba también a Garitano. Preparan los partidos y lo vimos en segunda en función del rival. Porque no todos los rivales son iguales ni juegan igual. Óscar Ejido contra Tomás Roncero en la cadena SER, dice Dave-2000. El domingo en Butarque, en la cadena SER, en Carrusel. Cara a cara, Tomás Roncero y Óscar Ejido. Yo en Butarque. Veremos, la aparece también en Butarque. Veremos si está en Butarque o en la sede de Aldiaras. Pero lo que les digo, que Borja prepara los partidos y los prepara muy bien. Otra cosa es que te salga, ¿vale? No siempre te sale lo que has preparado. Tienes delante un equipazo, que es el Real Madrid. Tienes delante al campeón de Europa. Tienes delante al campeón de Liga. Tienes delante al segundo clasificado de la actual Liga en Primera División, ¿vale? No es un cualquiera, ¿vale? Así que hay que ir con toda la ilusión del mundo. Y luego ver lo que pasa. Esta semana, amigos madridistas, algunos en la redacción incluso me han dicho vamos a meter 4. Y mi respuesta ha sido: joder, ojalá nos metáis 4 las próximas 20 temporadas. Porque eso quiere decir que las próximas 20 temporadas el Leganés está en primera. Ojalá en los próximos años no ganen mucho el Madrid y el Barça. Ojalá. Alguna vez empataremos, alguna vez ganaremos. Pero ojalá no ganen 20 veces en los próximos años. Porque eso significa que seguimos en primera. Gracias por seguirme, Pablo3VS. Si te has puesto a seguir el canal porque viene Irache, dieron el chat, que no mola saberlo. 1227, ¿cómo va subiendo la familia de Club Deportivo Pepinos? 30 espectadores en el chat. Ha habido un máximo de 34. Y por cierto, no di la predicción. Espera un segundo, que no solté la predicción. Pero es que para la predicción tengo que irme a otra pantalla, ¿vale? Así que perdona, que me voy donde la predicción y la suelto. Espera. Que la predicción no está en esta pantalla. Ahora sí. ¿Ha salido la predicción? No, tengo que irme aquí. ¡Aquí estamos! Y una vez que estoy aquí, ahí suelto la predicción. El oasis de libertad. Ahora sí, ¿vale? Creo que ahora sí que ha salido la predicción. Ya sabéis, si llegamos a ser 50 a la vez en este canal de Twitch durante el programa, os lleváis los puntos de canal que ya se ha apostado en la predicción. A veces con tantas cosas se me escapan historias. Son las 7:57, veo ya a Irache conectada. Os digo cómo ha quedado su equipo y cómo ha quedado el filial y vamos con la entrevista con ella, ¿vale? Pero como decía, que ojalá los 20 próximos años no gane el Real Madrid, porque eso quiere decir que estamos en Primera División 20 temporadas consecutivas. ¿Quién no firmaba esa predicción para los próximos años? En cuanto a los demás equipos, el Leganés perdió 1-0 con la Sociedad Deportiva Alcalá. Ya sabéis que hubo partido de selecciones y que el primer equipo no jugó, así que hemos tenido 2 semanas para preparar con un poquito menos de plantilla por la falta de los internacionales ese partidazo contra el Real Madrid. Está ahora mismo el Leganés B 1º en la Liga, 11 partidos jugados, 13 puntos. Lleva 2 derrotas consecutivas y 3 empates, así que las últimas jornadas no han sido buenas. 3 victorias, 4 empates y 4 derrotas para el equipo de Capdevila. Próxima jornada, la jornada 12, domingo 24, 11:30, el Leganés recibe a la Agrupación Deportiva Torrejón. Así que os da tiempo a ir a ver por la mañana el Leganés B contra el Torrejón a las 11:30 y os da tiempo a llegar a las 6:30 a Butarque de sobra para ver luego al primer equipo. Perdió el filial y el equipo que sí volvió a ganar. Aplauso para el Club Deportivo Leganés Senior Femenino. Ganó 4-2 contra la Agrupación Deportiva Escuela de Fútbol Aluche. Con goles de Marina, de André y con doblete de Alba para el equipo que dirige Íñigo González. Está ahora mismo el equipo también 1º, como el filial. Tiene 10 puntos. Se han jugado 8 partidos, 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas. 11 goles a favor y 12 goles en contra. De todo esto vamos a hablar ahora con la protagonista, con Irache Sevilla. Próximo partido, jornada 9, el domingo 24 de noviembre a las 5:15, Juventud Sanse frente al Club Deportivo Leganés Femenino. La pena para las chicas del Lega este fin de semana es que va a ser más complicado. Va a ser más complicado que vayáis a ver los 2 partidos, porque claro, 5:15 juega el femenino, 6:30 contra el Real Madrid. Ahora se lo voy a decir a Irache, la mala noticia, que va a haber poquita afición o casi ninguno que se desplace a verlos. Es una pena, pero este fin de semana es así. Y hay una gran noticia en el Club Deportivo Leganés, porque va a hacer por primera vez estas Navidades su primer campus de Navidad femenino. Va a ser en las instalaciones del club entre los días 20 y 30 de diciembre. Va a estar enfocado a la formación deportiva y al desarrollo personal. Gracias a DF83, que acaba de renovar la suscripción y son ya 19 meses seguidos. Dice: buenas noches, familia Pepinera. Buenas noches, Dave, y bienvenido. Y por cierto, estaba diciendo por ahí en el chat, la última seguidora, Alexia Sayés, que me da que también juega en el Club Deportivo, la gana en el femenino, nos faltó el gol de Irache. Bueno, Irache casi, cuando ganamos 4-2,
no sobran los goles. Iratxe casi que marque un día que vayamos 0-0 y que sirva el gol para que salga la victoria. Y Jesús SRR57 dice: me da rabia que digan que nos van a ganar fácil. Se puede llevar al Real Madrid una sorpresita. Bueno, pues veremos. Dice Teodori que ella irá a ver al femenino. Y Chava dice, Chava 24, que también van a ir a ver al Club Deportivo Leganés Senior Femenino. Y bueno, que el campus es del 23 al 30, que toda la información para apuntarse está en la página web del Leganés. Así que al que le interese, que se pase por allí y que se apunte. Si eres jugadora del Leganés, te sale un poquito más barato, tienes un 20% de descuento. Y una de las grandes noticias de la semana ha sido que el Leganés ha sido premiado en los ESMA, E-S-S-M-A. ESMA Stadium Industry Awards, en la categoría Fan Experience Initiative of the Year. Por su, tengo un inglés de San Nicasio que es cojonudo. Premiado por su campaña de abonos NFT, que ha transformado la relación con los aficionados. El encargado de recogerlo fue el vicepresidente Eduardo Cosín durante la gala que se hizo en el estadio del Atlético de Madrid. Bueno, esto es por la campaña de las parcelas que hizo el Leganés la temporada pasada, que no hace más que llevarse premios y que algunos equipos no hacen más que copiar. Contada toda la actualidad muy resumidita de la última semana, después de la entrevista iremos con la previa amplia, larga y extensa del Leganés Real Madrid, pero lo que toca ahora a las 8 y un minuto de la tarde es saludar a nuestra protagonista de hoy en Club Deportivo Pepineros. Vamos con la entrevista, que ya sabéis que, como siempre, en este canal, en Club Deportivo Pepineros, viene patrocinada. Una entrevista que está patrocinada por Garaje 99, y es que seguro que estás cansado de dejar el coche en el taller y de que te lo devuelvan a los 10 días. Pues en Garaje 99 tardan 48 horas, sí, ha sido bien, 48 horas en devolverte el coche. Garaje 99 es el taller móvil en el que entregas tu coche y te devuelven un pepino de carro, el coche que te mereces en tan solo 2 días. Y sin moverte de casa, llamas al 627-679115, el teléfono que aparece en pantalla y que aparece también en el chat de YouTube y que aparece también en el chat de Twitch. Tienes dos opciones: Garaje 99 va a la puerta de tu casa, se lleva el coche, te lo repara, lo pinta y te lo devuelve en tu domicilio, porque trabaja con herramientas, equipo propio, para que no tengas que parar los vehículos si eres una empresa, porque pintan coches, pintan camiones y pintan autobuses. Pero se han pintado hasta barcos, helicópteros y aviones, ¿cómo no van a pintar tu coche? Y además de la recogida a domicilio, te dan presupuesto sin compromiso, todo firmado y por escrito. Garaje 99 es un nuevo concepto de taller, es un taller móvil y ojo, no pagues franquicia por pintar el coche entero. Si tienes una franquicia de 300 euros, vas a pagar 1.500 y encima te van a contar los partes. Si llamas a Garaje 99, te va a costar la mitad y sin moverte de casa. Y si vas de parte del Club Deportivo Pepineros, te pintan un pepino en el capó del coche. Garaje 99, llama ya al 627-679115. Calidad pepinera, la calidad que te mereces. Esta semana de nuevo protagonista en este directo de Club Deportivo Pepineros, una valiente que se ha prestado a que hablemos con ella y que viene dispuesta a responder todas las preguntas del chat que le queráis hacer. Vamos a saludar ya enseguida a la protagonista de la semana de hoy. Es su primera temporada en el Club Deportivo Leganés Senior Femenino y es, por tanto, la primera vez que se pasa por este programa. Os aviso que es exultantemente joven, pero a la vez está sobradamente preparada. Subió para aprender y, sin embargo, es titular y ya es una jugadora clave en la defensa del equipo de Íñigo González. La protagonista de esta semana es Iratxe Sevilla. Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Espero que me vaya a mí, al menos también como a ti. Sí, sí, yo genial. Así que encantada de estar aquí. Bueno, bienvenida al programa. Como decía, eres exultantemente joven porque tienes... ¿Cuántos años tienes? 19 añitos, fíjate. Temporada, sí. No sé si eres la más joven que pasa por este canal porque... Bueno, pasó Raúl Pintón, que tenía 17 cuando el juvenil jugó en la Copa. Pero bueno, eso es lo que se espera en masculino. En el femenino creo que eres, y Mary, que está en el chat y que pasó por aquí la primera, que también es muy joven, no me lo corrige, creo que eres la más joven que ha pasado por el canal. Sí, Mary y yo tenemos la misma edad, así que sí. Ah, pues entonces está ganado. Entonces te ha ganado ella. Sí, me ha ganado. Dice Irache, es mi dupla cuando jugamos, dice Mary en el chat. Sí, sí, sí. Estamos ahí las dos. Muy bien.
Oye, aprovecha para saludar porque creo que hay unas cuantas del femenino por aquí echando un ojo y alguna escribiendo. Y te aviso que esas son las peligrosas. No yo que hago las preguntas normalitas, esas son las peligrosas en el chat. Miedo me dan. Buenas tardes a todas. ¿Has visto alguna entrevista del canal o vienes de primera? ¿Vienes a ciegas a ver qué es lo que pasa? No, anoche me vi un par de ellas a ver por dónde iban los tiros, pero bien. Así que, no, me gusta que, lo digo siempre, me gusta que la gente que... Gracias por seguirme a Ali García. Si te suena algún nombre de los que se ponen a seguir, es porque lo mismo juega o es amiga tuya, o te conoce, familia, o juega en el Lega. ¿Ali García te suena? No. No. Chava 24 no. Y Teodori que han dicho que van a ir a verte, esas a lo mejor un poco sí. Sí, son compañeros de clase, así que sí. Ah, pues nada, aprovecha, bueno, gracias. Aprovecha y saluda, que esto es como salir en la tele. Hombre. Me han dicho que al principio eres muy tímida, pero que luego te sueltas y no paras. Es verdad, cierto. O sea, al principio me cuesta un montón hablar y todo, pero luego ya en función de que pasa el tiempo, me arranco y no hay quien me pare. Pues tú tranquila, porque prisa no tengo, ya la prisa que tengas tú. Yo mientras el chat siga haciendo preguntas... Yo ninguna. Yo te aviso que igual que tú, has hecho muy bien en decir, bueno, mañana me van a entrevistar, voy a abrirme para entrevistas de compañeros, a ver por dónde van los tiros, a ver si la gente tiene muy mala leche, a ver por dónde me salen. Yo también me he estado informando sobre ti. O sea, tú has hecho los deberes de tu parte, pero yo también he hecho los míos. A ver qué tal están. Claro, ahora vamos a ver quién ha hecho mejor los deberes, ¿vale? A ver quién saca mejor nota. La primera pregunta es, ¿cuáles son las dos cosas más importantes en tu vida ahora mismo? Primero los estudios, eso es clave, y luego compenetrado el fútbol. Yo lo tenía apuntado al revés, el fútbol y los estudios, pero me gusta que respondas primero los estudios. Sí, a ver, al final el fútbol hoy en día no me está dando de comer ni me va a dar en principio, en cambio los estudios sí. Entonces, pues eso, pero básicamente si me quitas ahora mismo el fútbol, me pasaría mal, ¿eh? Hombre, al final hay que tener motivaciones también para estudiar y el fútbol es también una motivación o un hobby. Eso, no me va a dar a comer el fútbol, oye, quién sabe, tienes 19 años. A lo mejor con 23... No, por eso digo que de momento no me está dando de comer, entonces hay que buscar otras alternativas. El de momento está bien, que lo pongas por si acaso. Te iba a preguntar por qué estudias, pero es que lo está poniendo Mary ya en el chat. Dice, esa ingeniería agrónoma, ¿qué tal te va? Pues muy bien. Ya estoy este año en segundo de carrera y la verdad es que estoy encantada. El año pasado sí que es verdad que me costó un poco más, no terminaba de captarlo, pero este año estoy súper bien. Oye, a lo mejor sí que la ingeniería agrónoma te da de comer. Hombre, esperemos. aunque me han chivado que no es lo que te gustaría ser de mayor, quizá. No, la verdad que no. Yo cuando termine la carrera mi intención es opositar a Policía Nacional. Policía Nacional, pero para que veas que he hecho los deberes, en la unidad de caballería de la Policía Nacional. Justo. Para que veas que los has hecho bien los deberes. Yo me estaba informando, yo cuando vine protagonista, es que una vez hace año y pico metí la pata y dije, desde esta no me pillan más. Tengo siempre chivatos que me echan una mano, lo que yo no te voy a decir es que me ha ayudado. Cuando acabe la entrevista, si alguien quiere decirte, oye, yo le he echado una manita a Óscar para la entrevista, que te lo diga, ¿vale? Pero yo no voy a develar la fuente. Me lo puedo imaginar, ¿eh? No te creas, ¿eh? No ha sido solo una persona, ¿eh? Ha habido varias. Hay que recurrir a varias fuentes siempre en el periodismo, no fiarte solo de una, hay que contrastar. Mira, dice Brochetti en el chat que los estudios te forman como persona y te proporcionan también conocer gente y tener experiencias. Sí, cierto. Al final los estudios te abren muchos caminos, por así decirlo, y te ayudan... A mí, por ejemplo, me están ayudando a conocer gente, luego al fútbol llegar con otra idea, o sea, no sé, me están ayudando un montón. Además me han dicho que estás centrada, o sea, que estás centrada en el fútbol, en los estudios, 19 años, pero que eso de salir poquito, que si sales es a entrenar. Básicamente, no tengo tiempo de más, también te digo, pero sí, o sea, salgo lo justo y poco más. De vez en cuando te digo que está bien desfogar, ¿eh? Tanto para el fútbol como para los estudios, no está, de vez en cuando salir y despejar la mente también mola, ¿eh? Sí, eso está claro. Por eso, mira, pues, la pregunta de Manji te puede venir bien. Dice, Manji es especialista en el Club Deportivo Leganés en el femenino. Tiene una página web, si quiere poner, siempre se lo digo, que ponga el enlace de datos del femenino, que ponga el enlace en el chat para todo el que quiera visitar la página web. Él te pregunta, ¿con qué jugadora de la plantilla te sientes más cercana? Pues... Ojo que hay alguna escuchando. Bueno, vale. tengo una compañera que se llama Sofía,
con la que he tenido el placer de coincidir anteriormente en otros equipos, y la verdad que con ella, me tanto dentro del campo como fuera, me llevo genial con ella y me entiendo muy bien, así que diría que con ella. Mira, aprovechando, pues nada, oye, enhorabuena a Sofi, que no sé si está por ahí, pero la ha reconocido como la persona con la que mejor te llevas, a lo mejor con la persona con la que puedo salir un día a tomar algo y desfogarte un poquito del fútbol. Aprovechando que has estado en varios equipos y que has coincidido con ella, ¿cómo empezaste en el fútbol? ¿Cómo llega una chica de Corlada a jugar en el Club Deportivo Leganés? Pues, bueno, a ver, yo he empezado a jugar al fútbol desde muy pequeña. Con 4 o 5 años yo ya empecé a jugar. Empecé con chicos, claro, y era la única chica. Y luego ya en categoría infantil me cogieron en un equipo femenino aquí en Coslada, en el Samper. Y ya de ahí hasta el año pasado que me llamaron para que viniese aquí al Leganés a jugar en el juvenil. Y así es. No digo, te llamaron para el Leganés, pero ¿fue la única oferta que tuviste, la del Lega? No. ¿Ha visto cómo tengo los deberes cuadrados? Sí, tuve más ofertas, pero puse las cartas sobre la mesa y vi que era la que mejor me venía, la más acertada, y creo que de momento no me he confundido. Pero hubo algún equipo gordo, Sí. Hubo unos cuantos. Estuvo el Madrid, estuvo Las Rozas, hubo unos cuantos, sí. O sea, te iba a decir, estuvo incluso el equipo que se enfrenta al primer equipo el próximo domingo en Butarque. Y teniendo una oferta del Real Madrid, ¿eliges al Leganés? Bueno, a ver, el Real Madrid no fue el Madrid femenino. Pero... ¿El Madrid femenino? Sí, pero sí, no sé, dije, lo que me ofrecían me gustaba y dije, pues adelante. Bueno, y de momento bien. Y de momento bien, que dices que crees que no te has equivocado. O sea, cuando uno además se da cuenta de si ha acertado o se ha equivocado, cuando pasa el tiempo y echa la vista atrás. Tú, si año y pico después, o no sé cuánto, hace 2 años, miras hacia atrás y dices, oye, estoy bien, estoy a gusto y he acertado, no se puede pedir más. Justo. Voy a aprovechar que has dicho que empezaste a jugar con 4 o 5 años y que al principio jugabas con chicos. Yo siempre lo digo, y muchas veces, mi sobrina tiene 9 años y juega al fútbol. Mi sobrina empezó jugando aquí en el San Nicasio, en Leganés, y era mixto, eran chicos y chicas. Pero lleva ya 2 años que se ha cambiado, está en el Atlantic Fuenlabrada y ya solamente juega la liga femenina, ¿no? con chicas. Cuando juegas en esas edades, ¿vosotras preferís igual? Porque ella prefería decir, yo no quiero jugar con chicos que son más brutos, esas edades son más bestias, yo prefiero jugar ligas femeninas, y por eso he sido del Atlantis. ¿Lo preferís cuando sois pequeñas o da un poco igual? Pues yo, sinceramente, a mí me gustaba jugar con chicos. Yo, de hecho, me ofrecieron, cuando te he dicho que me llamaron para que me fuese al infantil femenino del Samper, ese año tuve muchas dudas porque yo podía seguir jugando con chicos, claro, y hasta último momento no me decidí, porque yo con los chicos estaba muy a gusto, jugaba, al final era un juego distinto y creo que lo que aprendía con los chicos no lo iba a aprender con las chicas, pero me confundí porque aprendí más, jugué mucho más de lo que habría jugado con chicos y bueno, eso te puedo decir. Bueno, pues otra decisión de la que con el tiempo no te arrepientas, así que bien tomada. Dice London Mateo 9, dice, lo mío no es una pregunta, dice, es una recomendación. Este te quiere mucho, te aviso. Dice, hice a ver en directo a Irache. Todo lo que os digan se queda corto. No tiene techo. Un abrazo, Pepineros. Joder, muchas gracias. Pues ya sabéis, a ver si venís a vernos a todas, no solo a mí, porque también hay compañeras que se merecen mucho la pena que se las vea. Fíjate, he dicho que este domingo va a estar complicado, Irache. Es que jugando este domingo el Leganés con el Real Madrid y coincidiendo casi en hora... nos han puesto una hora... También los que ponen los horarios pueden tener un poco de vista, ¿no? O sea, si el primer equipo juega en casa, da igual que sea el Real Madrid o no, eso da igual, pero si el primer equipo juega en casa y entiendes que la gente quiere ver ese partido antes que otros, jolín, ponlo en otro horario que no coincida y da la opción a la gente de que el que quiera que pueda ir, al menos, ¿no? Ya, eso habíamos dicho nosotras, pero no se nos ha dado la oportunidad. Pero bueno, ya estaremos en otros partidos allí en Butarque animando al primer equipo. Ya dice Dani García, dice, esos goles de cabeza, ¿se te da bien lo de los goles de cabeza? Bueno... Este año llevo 2 de momento, así que no vamos mal. 2, mira, pues tenía apuntado que era 1, me habían dicho. En 8 partidos, 1 gol y 1 amarilla. 2 goles y 1 amarilla, entonces. Sí. Mira, ahí he hecho mal los deberes. Ahí me pongo yo un... Ahí ha fallado, ¿eh? Sí, ahí me pongo una aquí. Por cierto, el que me ha dado ese dato ha sido Manji, que está ahí en el chat, que lo sepa. Manji, tío, dame los datos bien, que luego quedo mal delante de Irache y meto la pata. Ya dice Teodori, Irache... Está ventajista. Aficionados que conozcas preferidos, excluyendo la familia.
Joder, pues mis compañeros de la uni, que han venido ya a unos cuantos partidos, la verdad es que estoy encantada con que vengan a verme. Bueno, si encima, y bueno, llevar 2 goles, les habrás dedicado alguno al menos. No, no ha coincidido. Pues, te digo Cuando una he cosa, marcado no han venido. después de hoy vas a tener que hacerlo al menos a Teodoro, y si está por allí le vas a tener que dedicar un gol. Me tocará, me tocará. Dice Chava que te llaman cabecita de oro. Dice María Tello que eres un Sergio González en chica, con los goles de cabeza, siendo central y marcando. Entiendo que será más a balón parado y los córner, ¿no? Sí, justo. Los córner o alguna falta que caiga frontal del área y yo intento rematar como pueda. Bueno, intenta rematar como pueda, que dice Mary, dice, Nache, deja de despejar los córner, que tienes que meterlos, no despejarlos. Sí, es que se meten conmigo porque muchas veces los mando lo más fuera de la portería posible cuando tengo que marcarlos, pero bueno. Claro, pero eso lo tienes que hacer en la tuya, no en la portería contraria. Ya, es que tengo complejo de defensa metido. Bueno, está diciendo Teodori que son gafes, que siempre que van a verte pierdes. Bueno, el fin de pasado vinieron y ganamos, ¿eh? Lo ha dicho, dice, menos el fin de, dice, menos el fin de pasado. Dice, es cierto que ha perdido el resto, o sea, que también la apostillan. La temporada pasada estabas en el juvenil, ahora estás en el Sí. primer equipo. ¿Ha sido un gran salto el pasar de una categoría a otra? Es distinto. O sea, el año pasado al final yo era de las mayores y era una categoría no tan competitiva, por así decirlo, y este año, por el contrario, tenemos una plantilla mucho más amplia, tenemos que competir mucho más tanto entre nosotras como contra el resto de equipos, porque al final este año ascienden cinco, entonces, y el año pasado no era así. Entonces, pues es una categoría muy distinta, la verdad. No, lo dejo Pero, ahí. perdón, perdón, continúa. No, yo me tiro ahí a hablar y te corto, perdona. No, que nos lo contó Íñigo hace 5 o 6 semanas que se pasó por el canal, que este año es muy importante quedar entre los 5 primeros. Él no sabía todavía si era entre los 5 o los 6 primeros porque no sabía dónde iba a ser el corte. Tú me dices los 5, entiendo que ya os han dicho que van a ser los cinco primeros equipos. Porque claro, hay reestructuración de la categoría y eso significa que quedando entre los 5 primeros no hace falta ser primero para poder subir y jugar una categoría superior la próxima temporada. Justo, o sea, todavía no nos han confirmado cuántos equipos van a ascender. Yo he dicho cinco porque es lo que se había establecido desde un principio, pero sí que puede variar ese número. Y justo, sería importante quedar ahí entre las cinco primeras, más que nada para poder ascender ahí a la siguiente categoría, que sería un salto bastante importante para el club. Hay que espabilar un poco, ¿eh? Porque hombre, no vais mal, porque acá esto acaba de empezar, esto queda un montón. De hecho, 3 victorias y un empate son 4 partidos sin perder, 4 derrotas, estáis igualadas, pero claro, hay que dar quizá, ¿no?, ese pasito adelante para estar luchando por la quinta plaza al menos. Sí, sobre todo tenemos que espabilar, por así decirlo, en los partidos que jugamos fuera de casa, porque todavía no hemos conseguido puntuar. En cambio, los de casa ha sido cuando hemos encadenado las 3 victorias y el empate, así que tenemos que espabilar fuera, sobre todo. Pero mira, este domingo es fuera, así que aprovechar. Sí, este domingo es un partido clave, por así decirlo. Tenemos que Sí. encadenar ya un par de victorias seguidas, por lo menos, para no alejarnos de las que están arriba. Claro, hay partidos que son termómetros, ¿no? Que determinan dónde vas a estar el resto de la temporada. Quizás este partido es uno de ellos. Si por fin consigues la victoria fuera de casa, te vas para arriba. Si otra vez vuelves a fallar fuera de casa, te vuelves a quedar ahí en tierra de nadie, donde, como dice Mary, dice, este año tenemos que ascender. Claro, si tropiezas el domingo, a lo mejor va a ser complicado. Sí, este domingo es como, por así decirlo, una final. O sea, al final todos los partidos son importantes, pero el de este domingo yo creo que tiene cierta importancia ya que determinará de dormir unos puestos más arriba, unos puestos más abajo, y que no nos cojan las de abajo y engancharnos al grupo de arriba. Ya dice Mary, dice, Irache, tenemos la espinita del juvenil. Dice, este año tenemos que ascender. ¿Con el juvenil os quedáis con las ganas de subir o qué pasó? No, es que el año pasado con el juvenil tuvimos que jugar los playoffs para poder ascender a la nueva categoría que crearon y los perdimos. Vaya. Entonces tenemos ahí la espinita clavada. Bueno, pues esta temporada tiene que ser la buena Este para. año tiene que ser. Dice Brochetti, dice, ¿impone mucho siendo central y con 19 años las veteranas de otros equipos que son mayores que tú? Bueno, a ver, sí, algunos partidos sí, sobre todo cuando te encuentras con alguna chica que ya tiene cierta picardía y tal, pues ahí sí que lo notas. Pero yo la ventaja que tengo, o que considero que tengo, es que aprendo muy rápido y pues al final esa pequeña picardía que me van haciendo otros equipos, mis compañeras, cosas así, pues se me queda rápido y al final luego la aplico yo también. Entonces, es una forma de aprender.
Claro, eso va a tener mucho que ver con que me decía Manja esta tarde. Dice, pregúntale si se siente presionada por ella misma para mantener la titularidad, porque tú subiste a aprender en el primer equipo y, como dices tú, aprendo rápido. Bueno, aprendes tan rápido que subiste a aprender y eres titular indiscutible ya en el equipo de Íñigo. Bueno, a ver, yo sí que es verdad que cuando me dijeron que contaban conmigo para el primer equipo, yo iba con la mentalidad de voy a jugar lo justo y tengo que aprovechar los minutos que se me den para demostrar, pues joder, lo que puedo dar lo máximo y todo. Y al final creo que estoy haciendo las cosas bien. Con esto no quita que llegue otro partido, el fin de que viene, el siguiente, y a lo mejor no juegue. Eso al final no es decisión mía. Yo intento esforzarme al máximo y ya luego la decisión la toma el cuerpo técnico. Me estoy riendo porque te iba a decir, digo, ¿te has dado cuenta que ya te has soltado? Sí, yo ya lo he dicho. O sea, los primeros 5 minutos me cuestan mucho, pero luego... ¿Sabes en qué lo he notado? ¿En qué? ¿En qué ha dicho la primera palabrota? Cuando uno está hablando normal y natural y suelta alguna sin darse cuenta, es porque no es consciente de lo que está haciendo, de lo que está, ¿no? O sea, que cuando lo he escuchado esos ruidos, porque digo, mira, digo, ya está. Digo, ya. La persona que me dijo, no, es tímida, pero cuando se suelta, ya verás, digo, lo ha clavado. Has dicho tú que tú subiste a aprender, que no tenías ni siquiera el objetivo, a lo mejor, de ser titular, pero que no tuvieras esa presión, seguramente sea bueno. Sí, yo al final iba sin presión ninguna. Yo lo que más quería era... pues eso, que contasen conmigo en el equipo e ir aprendiendo, cogiendo ritmo del resto de compañeras que al final son las que más tiempo llevan. Y sinceramente lo estoy cogiendo y bastante bien. Creo que me he adaptado muy bien tanto al equipo como al resto de compañeras. Estoy muy contento, la verdad. Bueno, y que 8 partidos jugados, titular, 2 goles y una amarilla. O sea, eres una central encima limpia, no da cera. En 8 partidos una tarjeta amarilla no es nada. Sergio no Ramos llevaría, en 8 partidos llevaría ya 10 o 12. Sí, no está mal, no está mal, no. No suelo dar mucha leña. Ahora lo que te falta es rematar de cabeza a la portería que toca y no a la otra. Dice Teodori, que esta pregunta tiene mala leche, dice, ¿hay alguna rivalidad particular dentro del equipo? Si es rivalidad sana, cuéntala. Si no, no, cosas interiores de la historia no queremos tampoco. Hombre, a ver, yo creo que en todo equipo, no solo en el nuestro, siempre hay, pues, cierto, no sé cómo decirlo, pique, por así decirlo, para ganarse el puesto, rivalidad, pero eso es rivalidad sana, yo lo considero sana. Al final todas queremos jugar, todas queremos salir los máximos minutos y pues, considero que esa puede ser la única rivalidad que hay, porque luego, cuanto ambiente dentro del vestuario y todo, la verdad es que es fantástico. No, y eso se nota, o sea, cuando el ambiente del vestuario es bueno, el equipo va hacia arriba. Justo. Dice Brochetti, dice que... ¿Cuánto mides? Un 87. Un 87 con 19 años. Fíjate, me dio yo unos 70, o sea, me puedo sacar 2 cabezas fácil. Dice Brochetti que la altura que tienes es otra ventaja. Que lo mismo ves en el balón parado, con esa altura te impone más a las rivales a pesar de ser más joven. Sí, al final con esta altura, muchos duelos aéreos, muchos remates y todo, al final van a mí, entonces es una ventaja. Dice Manje, si tienes alguna superstición cuando entras al campo, ¿hay algo especial que hagas? Pues no, la verdad que no. Yo entro concentrada. Sí que es verdad que antes de salir al campo me choco con todas las compañeras, tanto las que salen como las que están en el banquillo, pero poco más. No soy muy supersticiosa en eso. Jolín, tienes que venderte mejor, Irache. No puedo decir, al salir al campo me choco con las compañeras. Cuando remato córner, lo remato para el lado que no es. No, o sea, me choco los 5, digo. Ah, pero cuando he dicho me choco, pensé que te chocabas con ellas al salir. Digo, jolín, digo, no, madre, no, no. Digo, madre mía, a esta chica, ¿qué le pasa? No, no, me choco los 5 con todas. Ya está. Dice Teodori, el estadio soñado por ti para jugar, ¿dónde te gustaría jugar? ¿En qué escenario? Hombre, pues en un estadio así grande. Ya he tenido el placer de jugar en Butarque, que no es Bien. Un estadio muy grande. Y la verdad que ha sido... una locura, a pesar del resultado que obtuvimos. Pero, hombre, a todo el mundo yo creo que le gustaría jugar en el Bernabéu. Un campo que sí que me encanta mucho sería San Mamés, la verdad. Pero eso no ya, sé. Allá jugó el primer equipo varias veces y uno incluso ganó consiguiendo la primera permanencia en primera división. Con gol de Simanowski de cabeza, un 0-1 en Bilbao ante el Athletic. San Mamés es un estadio muy... A mí, sinceramente, me encanta ese estadio.
Me gusta algo, casi más que el Bernabéu, por así decirlo. Por algo lo llaman la catedral. Hombre. De hecho, el Bernabéu por fuera se ha copiado un poquito. No sé, yo creo que no, ¿eh? ¿No? Yo creo que todavía no le llega a San Mamés. Uy, ya te estoy viendo yo los colores para tirar. Para cambiar de tema y no meterte en un lío. Dice Manji, preguntas gastronómicas en este programa hay dos. Esta no tiene que. No es la habitual, pero me viene bien para introducir la otra. Dice Manji, pregunta gastronómica: ¿tortilla de patatas o el bocata de panceta de Butarque en día de partido? Tortilla de patata. Bien, de las que hace Mary, que presume de que están buenas, pero no las hemos catado todavía. Yo tampoco la he catado, así que tampoco. No puedo decir nada. Pero ya le dije que nos lleve una al vestuario. No, pero tú díselo, si no te la va a traer. A nosotros hace un año que nos prometió una tortilla y estamos esperando que nos la traiga, o sea, nada. Imposible. Vaya tela. Entre tanto partido no tiene tiempo libre de hacer tortillas. Y la siguiente pregunta, que mira, la está haciendo Teodori, que a pesar de que se ha unido al canal hoy, va pillando de qué va esto, dice: ¿la tortilla con cebolla o sin cebolla? Esa es la pregunta más difícil que te voy a hacer en toda la tarde, te lo prometo. A ver, pues a mí me gustan los dos tipos, pero si tengo que decantarme, me decanto con cebolla. Bien, está bien. Yo a mí igual me gustan las dos, pero la prefiero con cebolla. Quitando dos personas, todo el mundo ha dicho siempre con cebolla, ¿eh? O sea, hay que darle sabor, hombre. Claro. Yo prefiero que tenga ahí. Hoy, de hecho, he comido un poco de tortilla con cebolla en la cafetería. Dice Legaferi, ¿en qué sistema de juego te ves mejor? ¿Con cuatro defensas o con cinco? Con cuatro. Con cuatro, sí. Así tengo más espacio. Ah, o sea, con tres más apretados. Pero a lo mejor más protegidas. Bueno, a ver, también depende del partido. O sea, si es un partido en el que la rival presiona con muchas y tal, igual sí que es mejor estar más apretadas atrás, pero hay que tener en cuenta que cuando metes una defensa más, quitas personas en ataque. Ah. Y si no, cuesta luego más marcar gol. También tienes menos gente para mandar, porque me has dicho que la defensa tú eres de las que mandas, tú eres de las que gritas, no eres de las que está calladita todo el partido. Eso intento. Yo no me suelo callar en todo el partido, la verdad, pero creo que viene bien al equipo. Al final, tener a alguien que está colocando, animando, ayuda bastante, sobre todo cuando estás en un mal momento, vas perdiendo y situaciones así. A mí, por ejemplo, me gusta mucho que me animen y me estén colocando. Entonces pienso que a mis compañeras las puede servir también. Es bueno que como hay compañeras escuchando que lo sepan. Y con 19 años y siendo tu primer año en el primer equipo, ¿te hacen caso las otras o no? Alguna. Sí, se portan bien conmigo, se portan bien. No tengo ninguna queja. Dice Manji, dices, hay muchas jugadas aprovechando tu envergadura, hay muchas jugadas de estrategia que, como decían en la serie, balones a Will, ahí en las faltas o los corners, balones a Irache. Sí, la mayoría, de hecho. Claro, por eso, los dos goles que llevas son a balón parado, entiendo. Sí, los dos. ¿Contra quién han sido? Fue la primera jornada contra el Carabanchel y luego contra el Fuenlabrada Atlantis. Anda, contra el equipo de mi sobrina, pero bueno. Sí. Oye, ¿ves? Esos deberes no los tenía hechos, pero como te tengo a ti, oye, pues ¿quién va a saber mejor que tú los goles que han marcado? Sí, esos los tengo grabados. Encima que yo no suelo marcar muchos goles. O sea, el año pasado marqué uno en toda la temporada y este año llevando dos en 8 jornadas estoy súper contenta, la verdad. Oye, ya llevas el doble. Cuando has dicho que esos goles los tienes grabados, ¿quieres decir que los llevas grabados en tu memoria o que los tienes grabados de verdad en vídeo? En las dos cosas. Los dos sitios los tengo. No, que siempre mola, así de oye, cuando llegue la cena de Navidad, ahora que está cerquita, puedes presumir de la familia y decir, mira, qué golazo marqué yo. Sí, eso haré. Mira, dice Teodori, dice, una canción que nunca falta en tu playlist antes de jugar. Sinceramente, no escucho música yo, o sea, la que pongan en el vestuario mis compañeras, yo no suelo dar, decir, ponerme tal canción, no, me da igual. Yo voy concentrada en lo que me pongan, yo lo disfruto igual. Fíjate, me habían dicho, no le gusta mucho la música, pero si escucha algo es tecno. Bueno, sí, o sea, suelo escuchar un poco de todo, pero tecno sí que me gusta bastante. Has dicho que la música que ponen en el vestuario, ¿qué música ponen en el vestuario de Leganés en el femenino? Pues de todo, te pueden poner música en inglés, que si canciones con sus añitos ya, que si reggaetón, no sé. Cada día me sorprenden más, la verdad. ¿Y quién la pone? ¿Quién es la que...? Porque tú mandas en el campo y das órdenes, pero ¿quién es la que manda en el vestuario y dice, oye, hoy se escucha esta canción porque lo digo yo? Pues hay tres compañeras que son las que lo llevan la mayoría de los partidos, que son Pedri,
Luchi y Geo, las tres. Las tres van ahí al unísono y son las que lo ponen todo. Me hace gracia que salga Pedri, porque cuando estuvo aquí Mary, siempre a veces se pregunta, oye, ¿quién te gustaría que se pasara por el canal en la próxima entrevista? Y Mary dijo Pedri. Es que luego cuando pedí a Pedri no podía ese día y se escaqueó de internet. Entonces no la he vuelto a pedir, pero que Pedri esté preparada, que algún día cae. Sí, sí. Llámala, que venga aquí y que hable un ratillo con vosotros. Claro, tú haznos de intermediaria, ya que nos conocemos a la leche de Pedri, que tampoco es para tanto, que la gente en el chat te pregunta si la tortilla con cebolla o sin cebolla, que tampoco hay muy mala vale. Leche, vamos. Yo lo intento, aunque va a estar difícil, ¿eh? Porque muy timidilla. Bueno, también eras timidilla tú hace 30 minutos y ya no lo eres. Ya. Aparte de la música, ¿quién da las arengas en el vestuario? ¿Hay alguna compañera que ante dos partidos que te dice, me gusta que me animen? ¿Hay alguna que anima, que da un discurso y que salís motivadas? A ver, normalmente en el corro que hacemos antes del partido, la capitana suele hablar, aunque solemos decir cosas muchas compañeras. O sea, depende del partido, la capitana casi siempre habla y luego pues se va animando más gente, más compañeras. ¿Quién es la capitana, para que no lo sepa? Eva, luego está Leire y luego también Pedri. Ah, Leire Ruiz, a Leire sí la conozco de que sé que juega en el femenino y sé de ella que hace teatro, por ejemplo. No controlo a todas las jugadoras, pero a algunas, a ver, al final, a base de hacer el programa, que llevo ya 2 años y pico, algunas jugadoras que llevan tiempo la vas conociendo y sabes lo que hacen y a qué se dedican. Sí, y luego otra compañera que también suele hablar en la mayoría de las arengas que hacemos es Lía, la portera. Siempre suele comentar algo. Mira, pregunta que tú dices, ¿son más estrictos tácticamente en categorías inferiores por estar en formación o en el senior buscando evitar fallos que puedan pasar factura en el resultado? Yo creo que en el senior. En el senior son más estrictos, ya que al final, este año, por ejemplo, estamos jugando ascender en un año en el que van a ascender 5, cuando normalmente solo asciende 1, y pues, un fallo puede costarte los 3 puntos y al final ir sumando puntos es muy importante. Te veo centrada en que, no te he preguntado por el objetivo, pero es que no me ha hecho falta, porque veo que tú, tu discurso es, este año se puede ascender, este año suben 5, el objetivo está claro cuál es, meterse entre las 5 primeras, y veo que lo tienes tú en la cabeza y entiendo que lo tiene todo el equipo en el vestuario, ¿no? Claro, al final yo creo que este año tenemos que aprovecharlo, normalmente solo asciende el primero, y este año se nos da la oportunidad de que asciendan 5 y tenemos que aprovecharlo. ¿Hasta ahora cuál ha sido el partido más difícil de los 8 que habéis jugado? A ver, mentalmente yo creo que el partido más difícil ha sido el del Rayo Vallecano, ya que el resultado fue muy malo para nosotras. Y luego el más difícil de jugar, en mi opinión, ha sido contra el Fuenlabrada Atlantis. O sea, que está en buen equipo mi sobrina. Veo que el Atlantis sale ahí favorecido siempre. ¿El partido con el Rayo fue en la ciudad deportiva del Rayo o fue aquí? Fue allí, en la ciudad deportiva. Vale, no, te voy a preguntar que qué tal están las instalaciones. Voy a aprovechar esa actualidad de la Comunidad de Madrid, ya que estamos y tú has jugado allí. Que ¿las instalaciones están tan mal como dicen? Sí, están fatal. O sea, nosotras jugamos en el campo de arriba del todo y, bueno, no tenía muchos hoyos, pero tenía como césped tirado por encima del césped y estaba un poco mal. Pero el resto de campos tenía mucho socavón, mucho como cemento directamente, no tenía ni césped, zonas así. Y un poco difícil de jugar ahí, más porque te puedes lesionar en cualquier momento. No, es que voy a aprovechar, ya que he dicho tú que juegas allí, porque esta semana el Ayuntamiento de Madrid le ha puesto un requerimiento al Rayo Vallecano de que tiene 15 días para arreglar la ciudad deportiva, porque es que, como te estás diciendo, hay socavones, hay hoyos, hay césped en mal estado, por no hablar ya de los baños, de los vestuarios y de otras cosas, que son un peligro para vosotras y para todos y todas que juegan en esa ciudad deportiva, y eso hay que solucionarlo, eso no puede ser. Deberían, porque al final ponen en riesgo a todos los jugadores, claro, que juegan allí, y no creo que nadie quiera ir a jugar al fútbol, que al final mucha gente lo hace por hobby, por diversión y lesionarse. Claro, es que imagínate que te rompes una pierna en ese partido y se te acaba la temporada porque un equipo no está invirtiendo en las instalaciones el dinero que tiene que invertir, que además lo tienen del CVC, o sea que el Rayo tiene el dinero para invertir, no lo invierte porque Martín Presa no le da la gana, simplemente, pero claro, sería una pena que alguno dejara allí la pierna o media carrera futbolística porque el Rayo no ha puesto los medios necesarios cuando encima los tiene. Así que bueno, aprovechando que me ha dicho que ha jugado en Vallecas, digo, oye, es actualidad esta semana
Y qué mejor que consultar a una persona que ha jugado allí, que lo ha vivido de primera, ¿no? Es el primer año tuyo en el juvenil, es el primer año también de Íñigo, del míster. ¿Qué tal con Íñigo? ¿Cómo es? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, es una... ¿Qué vas a decir? ¿Te pones de titular? No, no tengo queja. No, pero sí, sí que es verdad que estoy aprendiendo un montón, no solo con Íñigo, sino con el resto del cuerpo técnico. Y la verdad que estoy muy agradecida y creo que tanto los objetivos como todo lo que se está planteando, creo que va en buen camino y se pueden hacer cosas. ¿Físicamente os preparan bien? ¿Estáis a tope? Sí, 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 sí. Físicamente yo creo que... A ver, todavía nos queda un poquillo, o sea, hay que limar cositas, pero yo creo que vamos en buen camino. Te lo digo porque, claro, si cuando... No sé si va a ser cuando acabe la ingeniería agrónoma o antes, si te quieres presentar unas oposiciones, no solo hay examen teórico, sino que hay pruebas físicas. Cuanto mejor y más preparada vayas, oye, más fácil, ¿no? Sí, sí, eso está claro. Al final, todo esto luego me va a ayudar a la hora de las oposiciones, así que yo por mí encantada. Oye, ¿podrías compaginar ser policía nacional de la unidad de caballería y además futbolista? No lo sé, si me da la vida, sí. Ojalá, yo a mí el fútbol, yo espero que me dure muchos años más, pero no lo sé. Oye, ¿podrías ir a los entrenamientos a caballo? ¿Te imaginas? Y luego lo aparco allí. Claro, si aparcas el caballo, bueno, la tasa de un momento. Oye, lo que no sé es si te van a cobrar zona ahora, depende de donde entrenes. Ten cuidado porque lo mismo te quieren cobrar el ticket del caballo también. No solo te gustan los caballos, porque te gustan los animales si quieres estar en esa unidad, sino que te gustan más deportes. Eso era fácil verlo porque con echar un ojo a tu Instagram ya se sabe claramente qué otro deporte, aparte del fútbol, te gusta, ¿no? Bueno, la foto que tengo de perfil, ¿dices? Sí, esa está con una tabla. Sí, bueno, en verano me ha entrado un hobby desde hace 2-3 años, que en verano es ir a hacer surf, así que se me da bien y me gusta, así que yo estoy encantadísima con ese deporte. Te iba a preguntar si se te da bien o mal, pero ya has dicho tú que se te da bien, así que... Sí, me defiendo, no soy una experta, pero tampoco se me da mal. Bueno, oye, pues está bien tener otro hobby. Bueno, ¿tienes algún otro hobby aparte del surf? No sé, leer, ir al cine, música. No, la verdad es que no, no me gusta nada ir al cine. No, sí, ya dijiste antes que tú estudios y... Estudios, sí, sí, y es que sí, no tengo mucho tiempo. De hecho, mis compañeros que están por ahí por el chat muchas veces me dicen de quedar y yo no puedo, tengo entrenamiento, no puedo, tengo partido. Ya a veces no, ni me dicen de quedar. Oye, te una cosa, así se acaban perdiendo los amigos. No, hombre, espero que no. Yo mira, se lo comentaba hoy a dos becarios que hablaban de cuando yo, una época, yo entré en la cadena SER, yo ahora tengo 48, aparento, ya lo sé que aparento 35, pero tengo 48. Y yo entré en la cadena SER con 23 y me metieron 5 años seguidos a hacer matinal fin de semana. O sea, yo los sábados y los domingos entraba a las 4:30 de la mañana, estaba ya trabajando. Y claro, me pasaba lo que a ti, que la gente decía, oye, quedamos, sales. Digo, si es que no puedo, si es que cuando uno se levanta a las 3:30 de la mañana, es imposible, ¿no? Estar ahí con los amigos. Entonces, acabé perdiendo muchas relaciones por culpa de eso. Por eso digo, oye, que de vez en cuando hay que salir y que no pierdas las amistades. Claro, yo lo que hago, como a veces no puedo salir, les engaño a ellos para que vengan a vernos. Así, mira, por claro. Lo menos. Sí, pero te ven a ti jugar, pero luego tú les ves menos. No, pero luego nos quedamos tomando algo, comiendo, depende de la hora del partido. Me han dicho además que eres una chica muy comprometida y que te gusta ayudar a los demás. Sí, eso es cierto. O sea, yo lo que pueda ayudar, echar una mano a quien sea, yo siempre soy voluntaria. Mira, yo, hablando de personas comprometidas y que ayudan, hay una persona que hace 2 semanas se tiró 12 horas en Butarque ayudando a cargar camiones con ayuda humanitaria para Valencia. Y además, cuando dije ayer, va a estar Irache mañana en el directo, me dijo, pero si Irache es amiga mía. Y te veo mirando mucho ahí para abajo y no sé si es porque has descubierto la persona de la que estoy hablando. No lo sé. Ah, no. Me puedo imaginar algo, pero ya no lo sé. Joder, bueno, di un nombre, a ver si aciertas. Ahora, si falla vas a quedar mal, te aviso. No, yo creo que no fallo, es María. María, a ver, pues María Tello, muy buenas. Uy, espera, que María, lo que no ha activado es el micrófono, yo creo que no se la oye. No, María no te oímos. Tienes que hacer dos cosas, mirar el micro y poner la cámara, que en vez de media cara, se te ve la cara entera. Nada, nada.
No te... A ver, es que está... ahora salía silenciada. Ahora sí, ahora está silenciada. Ahora vemos la mano de María. Ahora no vemos Ahora no vemos absolutamente. nada. Vamos a ver si escuchen, vemos a María. María no, no es la primera vez que entra en este canal, ¿eh? O sea, que ya sabe configurar esto, no es que le esté fallando. Algo le está Ya, fallando. si me había hablado de vosotros. Ah, o sea, ya te había hablado del Club Deportivo Pepinero, mira. Sí. Y me había enseñado dos entrevistas en las que sale ella. Así que, fíjate cómo aprovecha. Espera, es que se ha vuelto a conectar por otro lado. Voy a ver si ahora. Ahora. Ahora sí, ahora dice que tú. Hola. Dice que tú. Ma María, no te escondas. A ver, un momento, ¿eh? Es que estoy Sí, con la que tablet. la botella de agua mola mucho, pero A es casi ver. mejor verte a ti. Aquí estoy. Ahí, ahí, ahí. A ver. Mira, la sorpresa Aquí. no, ha quedado bien, porque entra María ahí y has acertado el nombre, así que te lo esperarás. Nos ha Joder, faltado que se espera, la es que escuchara, tengo pero que ahí poner está. ahora, aquí. Ahí, ahora. O sea, Vale, María, que tú eras la perfecto. culpable de que Irache Pero ya antes de ponerme supiera. esto, espera, ¿eh? Un La que está momento. liando, ¿eh? Si es que Madre no, mía. no, no, no puedo entrar a un sitio sin destrozarlo todo. Ahora, aquí Joder. estoy. Ahí, ahora sí, ahora se te ve, ahora se te oye, ahora perfecto. Que digo, que has sido tú la chivata, que le has dicho a Irache dónde podía ver las entrevistas. No, no del todo. No del todo, ¿eh? Sí que es cierto que ayer cuando dije que iba a estar aquí, me dice Jojo María, dice, algo ha dicho esta tarde, pero no lo ha dejado muy claro. Pero ahora ya voy atando cabos y ya hilo a lo que se refería, ¿no? Me dejó caer. Pero la Bueno, ¿y pillo. de qué os conocéis vosotros dos? Debutar, ¿qué? Del año pasado. Yo iba O de sea... recoge pelotas y iba con una compañera que se llama Andrea, la que se llama Andrea, y se conocían y yo pues empecé a conocer, bueno, conocí a María Tello y pues ya va, desde ahí. Pero Andrea no será una de las dos goleadoras del femenino. No, no. Ah, hay más Andrea, Andrea sí. estaba el año pasado en el juvenil. Sea que yo conozco a María Tello porque bueno, desde que vino Sergio González a este programa, ella es fan número uno del Club Deportivo Pepinero. Y no hace más que pedir que Sergio vuelva. A ver, María, no he podido traer otra vez al central del primer equipo, pero hemos traído a la central del femenino, que está muy bien. Bueno, es Está mejor suficiente, ¿no? incluso. Sí, yo la digo que se parece mucho a Sergio por los goles de cabeza y por la altura también, ¿eh? Sí, pero por el color del pelo no. No, no, No. ahí no. Pues son una de esas relaciones curiosas, ¿no? Porque tú conoces a... Tú, claro, tú perteneces al juvenil del femenino, pero María no es futbolista. María es aficionada, gran aficionada del Leganés. Y al final el nexo de unión es que tenéis dos cosas en común, el fútbol y el Lega. Sí, básicamente. Y bueno, decíamos que eres una persona comprometida, una persona que ayuda. ¿No estuviste con María echando una mano hace 2 semanas con lo de Valencia o no? Bueno, es que vosotras jugabais, claro. Sí, no, no, estuvimos. Estuvo Estuvimos unas cuantas todo el día. compañeras allí ayudando. Fuimos por la tarde, pero porque se nos avisó un poquillo tarde, pero allí estuvimos ayudando lo que pudimos. Así que vamos, con María comparte esa afición por el fútbol, por el Lega y por la solidaridad ayudando a la gente. Sí. Lo dice Lega Feria en el chat, dice, lo bien que le queda la camiseta de Sergio González a Irache, dice, de eso poco se habla. Me la dio el año pasado, me la dio y ahí la tengo. O Ostras, o sea, sea, la tienes tengo. una camiseta de Sergio. Sí. Como iba de recoge pelotas, yo siempre le decía, oye Sergio, a ver cuándo me consigues una camiseta, a ver cuándo me consigues una camiseta, y al final cayó. María, espero que tú también tengas una camiseta de Sergio, si no... Sí, yo la tengo, Ah. claro, lo que haga falta. Digo, imagínate que tiene Irache una camiseta de Sergio y tú no tienes ninguna, o sea, Hombre, no da algo. la mato, mal asunto ese. Te la quito. Pues María, ¿tienes una camiseta de Irache? No, tengo una con el número 3, pero en el de Pues Irache es el momento de que aproveches y yo no digo nada, pero yo aprovecharía para pedírsela. no. Una pancarta, ya le di una, ¿eh? Sí, me dio una pancarta. En el Toma. vestuario está, la llevamos a los partidos ahora. Nos la dio un partido que ganamos y en eso sí que soy muy supersticiosa y le dije a Íñigo, oye Íñigo, llévala el resto de partidos que espero que nos dé suerte. Y el otro día pues también ganamos la pancarta. No sé, pues oye, hay que Como, llevarla. esto no has comentado de las diademas. ¿Qué diademas? Lo de que te la cambiabas cuando perdías. Ah, bueno, también es verdad, pero ya me he quedado sin ellas nuevas. O sea, siempre yo me Vale. pongo una cinta para jugar al fútbol, solo los partidos, y cuando perdíamos,
siempre me cambio y me pongo una nueva, pero ya me he quedado sin nuevas, así que me ha tocado reiniciar. Olimpia, y las tienes marcadas, porque no te pongas una de las de abajo, las que perdiste. Guarda solo las nuevas. O sea, son de distintos colores, así que están bien, bien ordenadas. Con las que se ganan son con las blancas y con las azules. Oh, una marrón, me he puesto el otro día y ganamos, así que... Ah, mira, pues aunque el color sea un poco feo, está bien, bueno, a la gente le gusta el marrón, pero está bien. Por eso, dice J. Barty, dice Irache, ya llegará el día en que Sergio te pida una camiseta a ti firmada. Ojalá, yo se la daré encantada. Yo le dije que me firmara una, y aquí sigo esperando, Ya, bueno, pero es que María, Irache va a subir a la siguiente categoría este próximo verano, y lo mismo el capitán del Leganés le pide una camiseta firmada, y te digo una cosa, te vas a morir de envidia. Ya, pero bueno, tendré que pegarme con Sergio, si no. Te digo una cosa, Irache, María tiene mano con Sergio, o sea, si necesitas algo del capitán del Lega, que vaya un día a daros una arenga al vestuario, a echaros una mano, a apoyaros, a ataros la bota, lo que sea. María se lo dice a Sergio, Sergio es el primero. Ya, pues tendré que hablar con María a ver si hace algo. Pues Irache, que llevaba razón la persona que me lo dijo, que a medida que pasaran los minutos te ibas a ir soltando, ibas a hablar más y te ibas a encontrar a gusto. Yo espero que hayas estado bien, que hayas estado cómoda, que hables bien al vestuario de Club Deportivo Pepineros para que se animen a pasar por este programa y que, oye, que cuando el equipo suba de categoría, que estás invitada a venir otra vez a contarnos cómo ha sido la experiencia. Vale, yo encantada de volver y ahora sin vergüenza ya encantadísima de estar aquí otra vez. Muchísimas gracias. Dice que ella te dijo que estuvieras tranquila. Sí, me dijo, tú no te preocupes, las preguntas son fáciles, no sé qué. Es verdad, son fáciles. Os habéis comportado. Ha sido fácil. Porque me he portado yo bien también, lista. Si no... Y tengo una cosa, ha habido un peligro, porque había mucha gente en el chat que te conocía. Y yo te he avisado, y eso tiene mucho peligro, porque hay gente que hace preguntas que yo no sé de qué van. Porque claro, yo no controlo todo y a lo mejor tengo una pregunta que para ti es incómoda o que molesta y la culpa es mía porque fallo en el filtro. Pero claro, es que yo no conozco el contexto de todas las preguntas que hacen. Algunas por eso las hago cuando han dicho, ¿hay alguna rivalidad interna? Digo, sí, vamos a levantar aquí la liebre o levantar la alfombra de un pique que tenéis ahí que no conoce nadie y lo soltamos. Digo, hecho, hay que tener cuidado. No. Y si no, habría modificado un poco la respuesta, no pasa nada. Bien, como dijiste, eres rápida y aprendes rápido. Ha quedado claro en los últimos cuarenta y tantos minutos. Pues no sé si Irache, esa ha sido tu primera entrevista en un... Bueno, voy a decir un medio de comunicación, esto no es un medio, pero... Ha sido mi primera. No había hecho nunca antes una, así que sí, ha sido la primera. Pues oye, igual que guarda los goles grabados... Me la guardo. Claro, cuando esta semana yo suba la entrevista... solamente subiré la entrevista a YouTube, no el programa entero. Guárdate también el enlace para toda la vida, ¿no? Vale, sí. Aquí se queda guardado. Y cuando algún día juegues en la Liga F y yo en la cadena SER vaya a ponerte el micrófono, no me digas, no, es que no hago declaraciones. Acuérdate, Irache, que la primera entrevista te la hice yo y te la hicimos aquí y haz el favor de contestar. Vale, sí, yo te acogeré. Y como dice Teodori, dice, y recuerda que nos hemos portado muy bien todos hoy contigo. Sí, os habéis portado muy bien y yo he estado muy a gusto aquí. Pues Irache Sevilla y María Tello también por la sorpresa y por entrar, que muchas gracias, que mucha suerte para el partido del domingo y que este domingo, porque hay un partido gordo en Butarque, yo al menos no voy a poder ir a veros, pero que en cuanto sea posible vamos a estar ahí en la grada apoyando al femenino, que tiene que quedar entre las cinco primeras o, como ha dicho antes Edulop, mejor entre las cuatro primeras, no sáqueme de cinco, suban solo cuatro. Sí, por si acaso, ¿no? Claro, hay que asegurar. Perfecto, sí. Intentaremos. Pues sí, Nacho, María, un abrazo muy fuerte a las dos y muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Adiós. Pues adiós a María y adiós a Irache, central del Club Deportivo Leganés Senior Femenino, y a María Tello, que conoció el año pasado a Irache en un partido del Club Deportivo Leganés y se hicieron amigas. Así que muchas gracias a las dos por este ratito en Club Deportivo Pepineros. Ahora nosotros seguimos. Y seguimos hablando de ese partido que se juega el domingo, 6:30 en Butarque, que enfrenta al Leganés con el Real Madrid. A veces... No, dice Nuria Sánchez, esa es mi chica. Nuria Sánchez es la madre
Irache. Bueno, a veces hay entrevistas que sorprenden en cuanto a que dices, un amigo me dice, tiene 19 años y tal, digo, y pregunto, digo, ¿pero es tímida o no habla mucho? Porque dices, claro, cuanto más joven es el protagonista, corres el peligro de que las respuestas sean cortas, de que no entre, de que no se suelte y no sea igual de divertido, de bonito, de entretenido. Sin embargo, lo que me habían dicho mis topos, que ya se lo dirán a Irache quiénes son, quiénes me han echado una mano, aunque una se ha destapado ya sola en el directo cuando ha salido en pantalla, pues llevaban razón. Irache es un poco tímida al principio, pero se suelta. Y yo creo que la entrevista ha estado muy bien. Es la primera jugadora del femenino que se pasa por el canal este programa y ha estado muy bien ella en su primera entrevista, en su primera temporada en el primer equipo, en sus primeras titularidades luchando por el ascenso. Y le deseamos muchísima suerte al senior femenino y ojalá esta temporada consigan ese objetivo de dar el salto y de conseguir el ascenso que no se pudo conseguir la temporada pasada, porque nos vamos a alegrar un montón. Veo más complicado ahora mismo quizá el ascenso del filial. Veo que no se acaba de enganchar ahí arriba. Sin embargo, la trayectoria que lleva el Leganés femenino en las últimas semanas, y sobre todo, como ha dicho Irache, que hay un muy buen grupo y que hay muy buen ambiente en el vestuario, sí que me da mejor rollo, sí que me da buena espina de que este año sí. De que este año el Leganés femenino puede estar peleando y luchando por el ascenso, al menos hasta el final. Luego veremos qué es lo que pasa. Mucha gente en YouTube, por cierto, viendo la entrevista. Yo creo que muchos de los amigos o familiares de Irache han estado entrando a través de YouTube. Creo que no hemos llegado, de momento, podemos hacerlo desde el final del programa, a superar esos 50 espectadores a la vez en el programa. Hemos llegado a un máximo de 35. Sí que sumando los de YouTube los habríamos superado. Pero o esto mejora los próximos minutos o la predicción, ya os digo yo, que no la lleváis. Ha apostado más gente en contra, que no lo conseguíamos que sí. Y pregunta a Manji, me hace una pregunta que se lo comenté yo a mi mujer ayer cuando le comentaba, bueno, mañana va a estar en H, jugador femenino. Y digo, hay una persona que tiene que pasarse por el canal después de Íñigo González, del entrenador, y es Chini. Chini es la directora de fútbol femenino del Club Deportivo Leganés. Es la jefa del nuevo proyecto, ¿no? El año pasado Ana González llevaba el primer equipo como entrenadora y era directora de fútbol. Este año Chini es la directora e Íñigo González es el entrenador. Están esas dos facetas separadas en el Leganés. Y como dice Manji, ¿para cuándo Chini? Chini es una protagonista que yo tengo apuntada para que antes de final de temporada se pase por este canal, porque hay que hablar de la reestructuración del Leganés, de la reestructuración de la categoría, de muchas cosas que desconocemos y que mola un montón saber y que las descubrimos al final en este programa, como hoy hemos descubierto un poquito más, como es Irache, una de las perlas del Leganés que viene directamente desde la cantera, que rechazó al Real Madrid femenino para jugar en el Club Deportivo Leganés. Ahí es nada. Ojo. Y por cierto, agradecer a Silvia Guión-Bajo Sierra, a El Cuentista, a Ali García, a Alexia Salles, a Pablo 3VS, a Teodori, a Lord Winter, a toda esa gente que durante la entrevista y durante el programa se ha puesto a seguir este canal de Club Deportivo Pepineros. Todos sois bienvenidos y cuanto más seamos, mejor. Es un placer poder entreteneros un ratito todos los jueves, porque algunas cosas que hay por ahí en la vida no está mal, que aunque sea durante hora y media, dos horas a la semana, podemos pasar un ratito divertido hablando de algo que nos gusta, del Leganés y también del fútbol. Así que todos los que vengáis y os acerquéis, bienvenidos. Y todos los que estáis ahora, que entre Twitch y YouTube soy más de 50, vais a vivir en directo una de las, en datos al menos, de las mejores previas del Leganés Real Madrid que vais a ver esta semana o este fin de semana. Porque ya os digo yo una cosa, nadie tanto como yo en minutos le va a dedicar tantos minutos al Leganés Real Madrid como vamos a hacer ahora en Club Deportivo Pepineros. Imposible, porque este canal, si es que este canal solamente habla del Club Deportivo Leganés, ¿de qué otra cosa íbamos a hablar de aquí a las 9 y pico? Deportivo Leganés juega el domingo, lo hace a las 6:30 de la tarde contra el Real Madrid, así que vamos con la previa de este partido. Dice Goncímedes, este canal es la hostia pepinera, si viene calentito el partido con la mierda de los abonos
¿Y qué tú? Con la mierda del vídeo, viene también calentito. No digo que el vídeo es una mierda, todo lo contrario, el vídeo es una genialidad, pero hoy el Wallace se lo vamos a dedicar a eso. Dice Ali García, genial que deis a conocer a las chicas. Es que Ali, este programa se dedica a hablar del Club Deportivo Leganés, pero cuando dices Club Deportivo Leganés dices, ah, del primer equipo que está en primera. No, hablamos del Club Deportivo Leganés desde que está en segunda. Pero no solo hablamos del Club Deportivo Leganés primer equipo. Cada semana, cada jueves, se pasa por aquí un protagonista del primer equipo, una protagonista del femenino, un protagonista del filial o un empleado del Club Deportivo Leganés. Porque, como siempre digo, este es un programa transversal en el que queremos conocer algo más y por dentro al Club Deportivo Leganés. Y gracias a la ayuda, precisamente, del club que quiso ser partícipe de este proyecto y de abrirnos las puertas para que pudiéramos contar con protagonistas, podemos hacerlo cada jueves y para nosotros es un auténtico placer, un auténtico orgullo y algo histórico, porque esto creo que no se ha hecho en ningún club. Y más ahora, un club que es de primera división y que nos dejen seguir haciéndolo en la leche. Es algo de lo que el día que lo perdamos nos vamos a acordar muchísimo. Como nos acordamos de aquel empate contra el Real Madrid en el año 2020, el día que el Leganés no consiguió ganar al equipo blanco y volvió otra vez a la segunda división. Voy a hacer una cosa que a lo mejor si sale bien, ¿vale? Incluso para TikTok, y sabéis que cuando hago cosas así, lo que me gusta es ir a una pantalla en la que no haya absolutamente nada. Esta, la del Fujitsu. La pantalla del silencio. Dice María, silencio. Vamos con 10 cosas que tienes que saber de los Club Deportivo Leganés Real Madrid. 1. Que el Leganés solamente ha ganado 2 de los últimos 14 enfrentamientos oficiales ante el Real Madrid. 2 empates y 10 derrotas. Logrando ambas victorias en la Copa del Rey. 1-2 en la vuelta de cuartos de final del año 2018. Se clasificó el Leganés. Y 1-0 en la vuelta de octavos de final en 2019. En la que el Club Deportivo Leganés cayó eliminado. 2. El Real Madrid no ha ganado en ninguna de sus últimas 3 visitas a Butarque, entre todas las competiciones, 2 empates y 1 derrota, tras haberse impuesto, eso sí, en cada uno de los anteriores 5 partidos fuera de casa ante el Leganés. 3. El Leganés no ha ganado ninguno de los 8 duelos que ha tenido ante el Real Madrid en la Liga, 2 empates y 6 derrotas. Solamente frente al Atlético de Madrid, en 9 partidos, 4 empates, 5 derrotas, ha disputado el Leganés más encuentros sin ganar en la máxima categoría. Contra el Eibar han sido 8 partidos, 3 empates y 5 derrotas. 4. El Leganés no ha perdido en sus últimos 3 partidos en Butarque en la Liga. Ha tenido 2 victorias ante el Sevilla y el Celta y 1 empate ante el Valencia. Ganando además los últimos 2 partidos sin encajar ni un solo gol. Solamente una vez en primera el conjunto pepinero ha enlazado 3 triunfos seguidos como local y fue en enero del año 2018 con Asier Garitano. 5. El Real Madrid acumula 20 partidos seguidos como visitante, ojo, sin perder en la Liga, 12 victorias y 8 empates. Solamente el Barça en 2 ocasiones, en 23 partidos, 18 victorias y 5 empates en abril del año 2011. Y 21 partidos, que fueron 15 victorias y 6 partidos en abril del 18, consiguió tener una mayor racha invicta fuera en la historia de la primera división. El Atlético de Madrid, en 20 partidos, hizo 12 victorias y 8 empates en diciembre del 17. Pero ánimo, el Madrid tiene 20 partidos seguidos como visitante sin perder en lo que llamamos de Liga. Así que ganarle sería una auténtica proeza. Vamos con el 6. El Leganés ha marcado el 31% de sus goles desde fuera del área en la Liga 24-25. 4 goles de 13 han sido desde fuera del área. Es el porcentaje más alto de cualquier equipo en primera en la Liga en esta temporada. 7. Juan Cruz ha generado 5 goles en esta Liga 24-25. 4 goles y 1 asistencia. Se ha convertido en el primer jugador que participa directamente en 5 goles en los primeros 13 partidos del Leganés en una temporada de la máxima categoría. Ojito al dato de Juan Cruz, que no le quiso el Betis, que le dejó venir al Leganés y que se está saliendo en primera, además de ser artífice del ascenso del Lega a la primera división. 8. Sin contar los penaltis, el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, tiene el tercer peor diferencial, -2,7 entre sus goles marcados, 3, y los esperados, 5,7. El expected goal, ese que se ha hecho tan famoso ahora mismo. Es el tercero porque está detrás de Abde y de Samuel Lino. 9. El técnico del Leganés, Borja Jiménez, se va a enfrentar por primera vez ante el Real Madrid en la Liga. Solamente uno de los últimos 9 entrenadores se estrenó con victoria ante el equipo blanco en la competición. 3 empates y 5 derrotas. Y fue, ¿sabéis quién fue? Fue Hansi Flick con el Barça en octubre. Le ganó 0-4. Y 10.
el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se va a enfrentar también por primera vez al Club Deportivo Leganés en la Liga. El italiano ha ganado a los 27 rivales a los que se ha medido en la competición doméstica. Así que a Ancelotti le falta todavía ganar al Leganés. Es algo que todavía no ha hecho. Así que ahí tienes el reto, Carleto. A ver si el domingo eres capaz de ganar al Leganés en Butarque. Y dicho todo esto, volvemos a la pantalla que tiene las músicas, el chat, el escudo, las redes sociales y todo lo demás. Diez cositas que no sabíais del Club Deportivo Leganés. Dice Gonzímedes, esas estadísticas no saben que en Leganés los sueños se cumplen. Efectivamente, las estadísticas están para mandarlas a la mierda, es decir, para romperlas, ¿vale? Así que para eso están las estadísticas y esperemos, oye, que se rompan el domingo, ¿por qué no? Son 10 datos de Leganés, de los Leganés Real Madrid que no sabías. No son míos, los he copiado. De un periódico catalán, por cierto, no de un periódico de Madrid. El Leganés, que ha entrenado toda la semana a las 11 de la mañana, lo ha hecho a puerta cerrada, menos el miércoles. Ese día descansaron para preparar ese partido del domingo ante el Real Madrid. Ha vuelto Neyú hoy, después de jugar con Camerún. El primer partido acabó renqueante, teníamos la duda de si iba a poder estar o no. Jugó en el segundo, está bien, ha llegado hoy. Tiene entrenamiento de viernes y de sábado además por delante todavía para ser de la partida. Porque Renato Tapia es el que ahora mismo tenemos más en duda. ¿Vale? A ver si... Borja, que por cierto, no nos han comunicado que hable mañana, así que entiendo que habla el sábado, en la previa del partido contra el Real Madrid. Cissé es el que llega mañana viernes, Cissé sí que llega un poquito más justo. Ahora, Cissé y Neyú están en dinámica del primer equipo y de titulares en los últimos partidos junto con Tapia en el centro del campo, así que si no vienen excesivamente cansados del viaje, tampoco es extrañar que fueran titulares el domingo ante el Real Madrid. Ya digo que de los tres... Cissé, Neyú, Tapia, el que más complicado por lesión, porque no ha ido con la selección de Perú el capitán, es Renato Tapia. Acabó tocado el partido contra el Sevilla y es el que quizá lo tenga más complicado para estar el domingo. Así que pendientes de esa posible vuelta de Renato Tapia y pendientes de dos vueltas importantes, como serían la de Dani Raba, que si hubiera hecho falta hubiera podido jugar incluso contra el Sevilla, pero dijo Borja Jiménez que le iban a aguantar y que le iban a esperar dos semanitas más para que llegara y volviera en condiciones. Y Diego García, yo dije en Blue Sky, que por cierto tengo Blue Sky, es Club Deportivo Pepineros, tiene cuenta en Blue Sky, no solo yo personal, sino también el programa. Si queréis seguir a... No está en Twitter, porque ¿para qué? Si Twitter al final va a explotar y va a implosionar y se verá la mierda. La tengo en Blue Sky, sí que hay cuenta de Club Deportivo Pepineros, se lleva ya 30 y tantos seguidores, así que oye, aprovechar que hay cuenta de Blue Sky, que ese de momento sí que es un oasis de libertad, donde podéis decir lo que queráis sin que... Ahí sí que puedes decir buenos días y nadie te contesta, será para ti. De momento, al menos. Luego ya habrá un traslado en el que eso ocurra, ¿no? Porque al final todo acaba convirtiéndose, por desgracia, en lo mismo. Bueno, pues os dije en Blue Sky el otro día, digo, os voy a decir por qué yo intuí que Diego García iba a jugar contra el Real Madrid. Bueno, pues muy fácil. Lo intuí porque cuando pedí protagonista para la cadena SER, para SER Deportivos, para mañana... Me dijeron Diego García. Y dije, ostras, no me van a poner a Diego García si no está disponible. No digo que vaya a ser titular, pero si no está disponible, no te van a poner a Diego García para un programa. Así que intuí que Diego García, y lo sé por eso de la semana pasada, después de hacer el programa 102, si no en el 102 lo soltamos, ya intuía que Diego García iba a poder jugar este partido, ¿vale? Por eso dije, pues los que hay hoy en el directo os cuento, porque yo ya sabía o intuía que iba a ser Diego. El que no va a estar va a ser Enric Franquesa, le han operado el otro día, el equipo del Dr. Leyes. La operación ha salido bien, pero hasta la próxima pretemporada, Enric Franquesa no va a volver a jugar en el Club Deportivo Leganés. Datos que os cuento y que he visto por ahí me molan y me gusta contarlos en las previas y sobre todo enaltecer el trabajo de los compañeros. Estos datos son de Kiko Martín, de Javi, en el diario AS. Dice que el Leganés tiene el segundo banquillo más determinante de la liga, al nivel de banquillos como el del Barça, el Girona o el Villarreal. Dice que lo que llamamos de temporada, el Leganés ha hecho 62 cambios, con 1.254 minutos disputados por gente que no es titular, y han hecho 5 goles, que son los mismos que han hecho los suplentes del Barça, del Girona y del Villarreal. Solamente el Atlético de Madrid con 6
supera la efectividad de un elenco que también demuestra la habilidad de Borja Jiménez a la hora de hacer sustituciones que posteriormente resultan decisivas. Borja, que lo dijo en la última rueda de prensa, a veces hago cambios que la gente no entiende, pero que luego funcionan. Y lleva razón. Pues dos de las tres victorias del Leganés de esta temporada se han resuelto gracias a cambios. Ante Las Palmas en la segunda jornada, ese 2-1, los goles los marcaron Juan Cruz y Enric Franquesa, que empezaron en el banquillo. Ante el Celta de Vigo se repitió un proceso muy parecido y dos de los tres goles pepineros con triunfo final por 3-0 fueron de suplentes, de Darko Brasa y de Sergio, que no fue titular en ese partido, y vieron puerta en un choque en el que no fueron titulares. Además, también en banquillo participó del 1-0 con un robo de Miguel de la Fuente, que fue también suplente ese día y que acabó en asistencia de Miguel Arraba y de Raba a Diego García. Dice que el único gol de un suplente que no sirvió para rascar un triunfo o un empate fue el gol que le hizo Munir al Girona en Montilivi, porque el Lega perdió 4-3. Pero también Munir, saliendo del banquillo, marcó un auténtico golazo, ¿vale? Bueno, dice que esta incidencia también se deja notar en las asistencias, con 4 pases de gol procedentes de jugadores emergidos del banquillo. Juan Cruz, Miguel de la Fuente, Roberto López y Óscar Rodríguez ya saben lo que es asistir pese a no haber sido titulares, y que es otra muestra más del potencial que tiene el Leganés con las sustituciones. Buenos datos, datos curiosos y datos bonitos que me gusta dar, que los ha dado Javi Martín en el diario AS, y que por eso se los agradecemos y los contamos aquí en los directos. Nada como ver Club Deportivo Pepineros, escuchar Hora Blanquiazul, ver Calle Butarque o leer a Javi Martín en el diario AS para saber más que nadie del Club Deportivo Leganés. Todo esto en lo que se refiere al Leganés, pero claro, enfrente hay un equipo. Bueno, el equipo, enfrente hay un equipazo. El Real Madrid. Va a jugar Courtois, va a jugar nuestro Andrei Lunin, que debutó en primera con el Club Deportivo Leganés. Todo apunta a que Courtois vuelve y va a ser el portero. Aunque, te digo una cosa, Carleto, nadie mejor que Lunin conoce Butarque, pero tú sabrás a quién pones el domingo en la portería. Dicen los que saben del Madrid que Carlo Ancelotti medita un 11 que puede ser el más incierto de toda la temporada, porque es el primer partido sin Lucas Vázquez, Carvajal está lesionado, no está Rodrigo, no está Militao, han caído los tres en Liga en el último partido contra Osasuna. No hay que olvidar tampoco que tampoco estará Tchouaméni, una de las emergencias para la zaga. Tiene bajas importantes el Real Madrid, algo que puede aprovechar el Leganés en el próximo partido. Las lesiones son el principal condicionante de Ancelotti, y hay que tener en cuenta que hay jugadores del Madrid que vuelven de jugar con las selecciones. Valverde, que probablemente juegue el domingo de lateral derecho en Butarque. Vinicius, que ha jugado también con Brasil, son los últimos en llegar y se han incorporado tarde. Se ha incorporado también tarde Bellingham y Modric. El croata, por cierto, ha jugado los dos partidos con la selección. Pero es que además tiene que pensar que tres días después, tiene que pensar Carleto, tres días después del partido, del choque de Butarque, el Real Madrid se enfrenta al Liverpool en un partido que es importantísimo en su futuro en la Liga de Campeones, porque Madrid viene de perder con el Milán. Visita Anfield, uno de los templos del fútbol europeo. Si pierde el Madrid contra el Liverpool, se le complica y mucho meterse entre los 8 primeros para ahorrarse el playoff en la nueva Liga de Campeones, ¿vale? Así que, Carleto, tú verás si sales a quemar todas las naves en Butarque o te guardas alguno, aparte de los lesionados que tiene el Madrid. Así que es posible que Ancelotti, como suele pasar contra el Leganés, rote y dé oportunidad a jugadores que han tenido menos minutos en lo que llevamos de temporada. De hecho, he dicho que va a jugar Valverde de lateral derecho. Podía jugar Fortea, el chaval de la cantera. Yo os digo que por lo que van contando mis compañeros en la cadena SER, Valverde, a priori, en principio, sería lateral derecho del Real Madrid el domingo, ¿vale? La otra gran duda es quién va a jugar en el centro de la zaga junto a Rüdiger. Puede jugar Asensio, el chaval de la cantera, tras su brillante debut ante Osasuna. Tiene todas las papeletas, pero ya sabemos que Vallejo no ha tenido muchos minutos ni oportunidades en el Real Madrid. Del centro del campo para adelante, todo está más abierto. Camavinga parece fijo, ya que se volvió antes de la selección francesa porque no pudo jugar el segundo partido. E intocables como Modric y Valverde llegan tocados. Modric, ya lo he dicho, han jugado los dos partidos con Croacia. Ceballos ha trabajado en Valdebebas, ha estado entrenando más con el equipo en los últimos partidos, así que puede tener ventaja a la hora de entrar en el centro del campo. Bellingham es fijo, aunque llega también de brillar con Inglaterra, por lo que regresa, dicen las crónicas, con confianza más que renovada. Bellingham, que por cierto no tiene nada que ver. Ojo, no, mira, no lo voy a decir porque basta que lo diga para que
para que cambie la dinámica en Butarque. No lo digo, me lo callo. Lo habéis pensado todos. A lo mejor ya ha metido la pata. Y tiene también a Ancelotti la opción de meter a Brahim o a Güler en el centro del campo para dar oxígeno. Así que es el 11 más difícil de acertar, seguramente, de Ancelotti esta temporada. Veremos si en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y el Real Madrid puede llevarse algo negativo de Butarque y que lo positivo se lo lleve el Leganés. Hay datos que mola leer porque estamos en el 2024, el Leganés bajó a segunda en el 2020, pero hay que remontarse al 2018 para encontrar la última victoria del Madrid ante el Leganés en Butarque. Fue el equipo dirigido por Zidane en su primera etapa y un equipo que vino aquí sin Keylor Navas y sin Cristiano. Y que fue capaz de sobreponerse al tanto inicial de Unai Busquinsa. Es un gol que Unai Busquinsa remata de cabeza en el corto en la línea de gol. Es un gol que Busquinsa se tira al suelo de cabeza y lo mete dentro. Se juega, casi le pegan una patada en la cabeza a Busquinsa. No sé si fue Carvajal o qué central es. Hay un central que casi le revienta la cabeza a Busquinsa. Pero Busquinsa, que tenía más huevos que el caballo espartero, se tiró allí de cabeza y marcó el 1-0. Luego remontó el Real Madrid, 1-3, goles de Lucas Vázquez, de Casemiro y de Sergio Ramos. Un año después, con Solari en el banquillo, los blancos cayeron por 1-0, gracias a un tanto de Martin Braithwaite en la Copa del Rey. Una derrota que, eso sí, les permitió pasar de ronda porque habían ganado en el Bernabéu 3-0. ¿No? Leganés ha ganado dos veces al Madrid y lo ha hecho en Copa. Una fue en Butarque, con ese gol de Braithwaite que hemos comentado al principio. Lo puso alguien en el chat, que el gol había sido de Braithwaite. Y luego el partido del 2018, en el que Leganés da el pepinazo y se mete en las semis de la Copa del Rey, ¿no? Bueno, pues no ha ganado el Leganés en Liga todavía el Real Madrid. Ojalá el domingo sea la primera vez. Pero desde el 2018 el Madrid no gana en Butarque. Y ha jugado, ¿eh? Que habló del 2018 y el Leganés estuvo en primera hasta el 2020. Y jugó también en Copa. En el 2019. Y perdió 1-0. ¿Vale? Así que en el 2018, ¿no? En el 2019 fue el partido de Copa, ¿no? Del gol de Braithwaite. Bueno, pues estadísticas curiosas que hay que contar de esta previa entre el Real Madrid y el Club Deportivo Leganés. Árbitro, Alberola Rojas, y como dije al principio de memoria, Cuadra Fernández, el árbitro que estaba en el campo el día que el Leganés baja a segunda, aquel día de 2020 en el que el Leganés y el Real Madrid empataron a 2. Lo he dicho antes, digo, me suena que Cuadra Fernández está en el VAR este partido. Pues sí, Alberola Rojas, el fuertote en el campo de Butarque, y Cuadra Fernández en el VAR, que en el último partido entre Leganés y Real Madrid en primera era el árbitro de campo, con Sánchez Martínez, el murciano, en el VAR de las Rozas, que lo hemos dicho al principio de este Club Deportivo Pepineros. Vamos con dos cosas. Una, con la noticia más importante de esta semana, y otra, con el Wallace. Que tengo muchas ganas de hacer el Wallace hoy. No sé si estáis muchos mirando o no, da igual, los que estéis. Más de 30. Ojito al Wallace, hoy viene. Hoy viene canchero. Hoy el Wallace viene candente, como siempre que lo hay. Las semanas que no tengo claro qué hacer, no lo hago. Pero cuando tengo claro dónde dar la hostia, esta semana lo hago. Y esta lo tengo claro. Ya sabéis que todas las semanas pasan cosas en el Club Deportivo Leganés. Y esta semana hay una cosa que está por encima de todas. Y la noticia de esta semana es... La noticia de la semana es que si nada falla, si nada cambia, si no falla muchos abonados, va a haber lleno en Butarque para el próximo partido. Va a haber un lleno, si lo hay, incluso superior al tope de plazas que eran de 12.454. Porque... con los nuevos asientos, con la nueva reestructuración, hay más butacas en Butarque. Así que no se extraña que ese lleno pueda ser incluso de más o menos 13.000 personas el domingo para ver al Real Madrid. Si hubiera habido más sitio, ahora lo contamos, había demanda suficiente para llegar seguramente a 16.000, 17.000 espectadores. Por eso hay gente que está intentando alquilar su abono. En Mil Anuncios da vergüenza ver cómo hay gente que por 160, por 175, por 230 incluso, vende chicles o vende bolis y además regala dos entradas, dos abonos
para el partido del Leganés contra el Real Madrid. Por eso el Leganés sacó un comunicado a principios de esta semana diciendo que esa práctica es ilegal, que la va a perseguir y que a los que se les pille le va a aplicar el reglamento interno del club. ¿Vale? ¿Cómo se podía haber solucionado esta reventa? ¿Vale? Con más aforo, con más asientos. Si hay más oferta por parte del club, habría menos demanda por parte de la gente, ¿no? Vuelvo otra vez a artículos de las de Javi, de Kiko Martín, que cuenta que el campo del Lega este domingo podía haber tenido más aforo si el ayuntamiento hubiera querido. Lo que pasa es que el ayuntamiento ha denegado al Leganés un proyecto que le ha presentado para poner gradas supletorias en Butarque. Eso le habría hecho al Lega tener 2.000 asientos más y dejar el campo por encima de los 15.000. El club cuenta a Javi que viene trabajando en ese proyecto desde que Blue Crow quisiera instalar en los fondos del estadio gradas supletorias desde el principio de la temporada. Los dueños lo consideran importantísimo para aumentar la masa social. Este proyecto, dice Blue Crow y cuenta Javi, que en 15 días, o sea, en este parón de dos semanas, el Leganés podía haber puesto 2.000 plazas más en Butarque para recibir al Real Madrid. Pero el consistorio, el ayuntamiento, les ha dicho que no. De hecho, Javi ha preguntado en el ayuntamiento y la frase que le han dicho, entrecomillada, es que le alegan motivos técnicos y de seguridad. Dice que dado que no se reunían los requisitos de seguridad necesarios para garantizar la integridad de las personas que estarían en esas gradas, se decidió denegar la licencia. ¿Vale? La actual directiva está convencida de que es necesario ampliar Butarque. En la campaña de abonos hubo una lista de espera de 4.000 personas para nuevas altas. Con motivo de la visita de Madrid, se han registrado hasta 14.000 aficionados haciendo cola virtual para comprar una entrada. Y los precios iban de los 73 a los 150. No eran baratas. Y dice que tú, ¿qué sabemos de la concesión? Se dijo a principios de verano que para julio. No, yo ya os dije que la concesión no era en julio. Yo ya dije que la concesión, antes de que empezara la liga, no estaba. Llevamos 2 meses de liga y no está. Aquí nunca hemos mentido. Ni hemos sido demasiado positivos. Hemos contado lo que hemos sabido. Y la concesión no tiene pinta de que sea para allá. Ni lo era en verano, ni lo es ahora. De hecho, Javi sigue hablando en ese artículo de la concesión que nos llega, diciendo que fuentes cercanas al diálogo con el ayuntamiento dicen que la respuesta que ha recibido el club es que para poder ejecutar un trabajo de este tipo es necesario la concesión total del estadio. Un acuerdo que lleva negociándose 2 años. Primero con el gobierno del PSOE y ahora con el actual gobierno entre PP y ULEC. Que, por cierto, los dos presidentes de PP y ULEC son socios del Lega. Que alguno pensaba que por eso iba a haber un trato de favor o que iba a ser más fácil que al Leganés le dieran la concesión. Pues no. Parecía el pacto, como dice Javi, cercano a principio del pasado verano, y no. Todavía sigue sin firmarse. Y de él depende que el Leganés pueda reinvertir los fondos TVC en el estadio para afrontar las mejoras que quiere hacer. Si el estadio no pertenece al club en los próximos 50 años, no se invierte el dinero de TVC. No se amplía, no se techa, no se mejora, ¿vale? Así que eso es lo que hay. Contada la noticia más destacada de la semana, vamos con el resto, porque la actualidad del Leganés es un no parar. Y el gualaje que tengo para cerrar este Club Deportivo Pepineros número 103, os aviso que es brutal, pero no para vosotros, pepineros. Podrán quitarnos la vida, pero nunca podrán quitarnos la libertad. La libertad de opinar y de decir lo que nos dé la gana. Así que allá vamos. El Wallace de esta semana va dedicado a todos aquellos ineptos que han visto el vídeo del Leganés y que han visto en él una provocación tanto a Vinicius como al Real Madrid. Para los que no sabéis de qué hablo, es ese vídeo en el que aparece como alguien roba el balón de oro en París, en la sede de France Football. Después se ve como un camión repartidor de uno de los patrocinadores del Leganés pasa por delante del Bernabéu y acaba en el estadio de Butarque. Allí entrega el paquete y lo dejan en el vestuario. Y en el vestuario se lo encuentra Super Pepino. Bueno, pues Super Pepino abre la caja y se encuentra con que es el balón de oro del 2025. Entonces Super Pepino va y ni corto ni perezoso coge el balón, lo roba y se lo lleva.
Y en el vídeo, el Leganés acaba diciendo: queridos amigos del Real Madrid, en Leganés los sueños se cumplen. Pero esperamos que no sea en este partido. Para los que quieren entender el vídeo, es una alabanza. Es un halago, es un reconocimiento a que Vinicius tenía que haber ganado el Balón de Oro del año 2024, ya de este. Pero Leganés da por hecho que, como no ha ganado este porque se lo han robado, como hace Super Pepino con el Balón de Oro, da por hecho que Vinicius va a ganar el próximo Balón de Oro, el del año 2025. ¿Vale? Pero para que lo gane tiene que hacer una buena temporada a partir de ahora. Entonces, para que lo gane, pero no le haga daño al Lega, lo que pide el Leganés es que no haga daño al Lega este domingo, que empiece a ganarse el Balón de Oro, que empiece su carrera por el Balón de Oro, por el galardón, a partir del próximo lunes. Y no ahora. ¿Vale? Que empiece a ganarse el Balón de Oro a partir del siguiente partido. Esa es la moraleja del vídeo del Lega. Es una alabanza a Vinicius, es un reconocimiento, es un decirle, te han robado. Vas a ganar el próximo, pero empieza a ganarlo a partir del lunes. Nada más, ni más ni menos. No hay más vuelta de tuerca en ese vídeo. Para el que lo quiera entender. Pero como cada vez que está el Real Madrid de por medio hay gente que lo suele enmierdar todo, hay madridistas que no han entendido el vídeo porque no ven más allá del Real Madrid y se lo han tomado como una provocación hacia Vinicius y hacia el conjunto blanco. Y por eso los comentarios del vídeo que ves en las redes sociales son lamentables. Que si merecéis estar en segunda, que se ve que bajáis, que si luego Vinicius os marca y lo celebra, no digáis que está provocando porque habéis provocado primero vosotros. Anda ya. Anda ya. La verdad es que pensar eso es de ser muy cortito y de no haber entendido absolutamente nada del vídeo, ¿vale? Si algo caracteriza al departamento de comunicación del Leganés es su originalidad. Y porque ha sido un departamento de primera desde que estaban en segunda B, ¿vale? Sin preguntar, porque no me ha hecho falta preguntar, tengo claro cuál es la intención y el objetivo de este vídeo, sin necesidad de que me lo explique nadie. Porque los conocemos y sabemos cómo lo hacen y por qué lo hacen. Pero como alguno se ve que no le llega, es mejor, como decía mi padre, contárselo como si fueran tontos para que lo entiendan, ¿vale? Pues eso es lo que he hecho en el último minuto, ¿vale? En realidad, si alguien merece el próximo Balón de Oro, ese es el departamento de comunicación del Club Deportivo Leganés. Yo sé que a vosotros, a los aficionados del Leganés, no hacía falta explicaros de qué va el vídeo. Pero por si acaso esto lo ve alguien que no sea pepinero, pues ya le queda aclarado. Y otra cosa, que no estamos tampoco para perder el tiempo con tonterías, ¿vale? Que se cree el provocador que todos son de su condición, ¿vale? Y no todos somos iguales. En Leganés son originales, son graciosos y tienen humor. Y como dice María Tello, hay demasiados ofendiditos. Bueno, pues este vídeo para todos los ofendiditos. Y dice Jesús RR57, más razón que un santo Oscar. Bueno, si a la gente hay que explicarle las cosas como a los niños pequeños se les da puré con una cuchara, pues paso estamos, para educar. Los medios de comunicación tienen que entretener, informar y formar. Pues bueno, ya hemos hecho la labor educativa de esta semana, ¿vale? De eso va el vídeo. Yo no lo pongo porque estáis hartos de verlos. Está en las redes sociales de Leganés. Poneros el vídeo las veces que hagan falta. Y lo volvéis a ver desde esta perspectiva. Como dice J. Bardi, hay algunos que no ven más allá y que solo ven o no les saques de su Real Madrid. Bueno, perfectamente esa es la impresión que ha dado. Y con eso quería yo acabar este directo en el que llevamos casi 2 horas hablando del Club Deportivo Leganés. ¡Aquí estamos! ¡El Club Deportivo Centinela! ¡El oasis de libertad! Para todos los aficionados del Leganés. Hasta aquí el Club Deportivo Pepinero de hoy. ¿Te ha gustado? Pues dale a seguir. ¿Te ha enamorado? Pues suscríbete. En el chat aparece ahora el enlace para que puedas enlazar tu cuenta de Twitch con tu cuenta de Amazon para que la suscripción te salga totalmente gratis. El Leganés juega el domingo 6:30 contra el Real Madrid. Vuelven los partidos grandes al estadio de Butarque con la vuelta a Primera División. Espero que la próxima semana, ojalá, estemos hablando de una victoria de 3 puntos, aunque ya he dicho al principio que yo con un puntito casi que me iba contento de Butarque. Nuestro equipo, bienvenidos a Pequeño Butarque.
Mientras tanto, mientras vuelve el próximo jueves, ya sabéis que tenéis en Twitter los espacios de David Lega, ahora también su canal de Twitch, todos los lunes Hora Blanca Azul en Antena Cemus Radio, los martes Calle Butarque en Twitch, está también el canal de Telegram del Leganés que gestiona Iván, y también está el canal de WhatsApp de Club Deportivo Pepineros, que para el que no lo tenga le aparece en el chat. De hecho, tomar ahí tenéis todas las redes sociales de Club Deportivo Pepineros, a la que tengo que añadir la de Blue Sky, para que sepáis dónde seguir este Club Deportivo Pepineros por todos lados, para que no se os escape absolutamente nada. Y todos los días, pues ya lo sabéis, estamos en el servidor de Discord Lega, que en esa serie de redes sociales que he puesto ahora en el chat podéis seguirme. En Twitter o en X, ni explicándolo lo entenderán, hay mucho tarugo. Por eso hay gente que está huyendo a la red de la mariposa, huyendo de la red que antes era un pajarito y que ahora es una X. Ni sé cuántos jueves llevas compartiendo la cena con nosotros. Opa, Lega, dice González. Un saludo para Manuel y para su mujer, que por cierto también ven cenando este Club Deportivo Pepineros. La gente cena con este programa porque es un programa que aprovecha. El Fidel Leganés, el Fidel Leganés, el Fidel Leganés. El Fidel Leganés, bienvenidos al pequeño Butarque. Muchas gracias por aguantarme y hasta la próxima semana. Aupa Lega, y el domingo a partir de las 6:30 a todos. Aquí estamos en Club Deportivo Pepineros apoyando ese Leganés Real Madrid del domingo en Butarque. Hasta el próximo jueves, chavales. Crítico y colaborativo, en el que todas las semanas os acerco la actualidad del Fidel Leganés, el espacio semanal en el que podéis expresaros. Vais a escuchar un programa de la NBA, con respeto, por ejemplo. El lugar donde una vez a la semana nos reunimos toda la comunidad. Rarangan NBA. Lega para hablar, debatir y opinar sobre nuestro equipo. Bienvenidos a Pequeño Butarque. Bienvenidos a Pequeño Butarque.